que mantenga la máscara. Perdón. Iba sí, que, as nosas propias si normas, iba si a incumplir. Si non berran, No, e ademais ten o seu sentido. Boas tardes a todas e a todos. Son María Xosé Porteiro, membro da Executiva do Consello da Cultura Galega. Represento a nosa presidenta, Rosario Álvarez, que hoxe está fora de aquí, non pode asistir e me pide que traslade o seu saúdo, o seu recibimento e a súa gratitude para todas as persoas involucradas neste evento, e non por facer distingos, pero sí por unha cortesía grata a aquelas persoas que, sin ser da nosa institución, están hoxe aquí para traernos a súa sabiduría. Estamos nunha actividade, como ben sabemos, que organiza a sección de arte que preside o meu compañeiro Manuel, que seguramente terá moitas máis cousas que decir desa actividade en particular que a mí mesma, mas eu non quería deixar de facer fincapé ou lembrar a dificultade que foi durante estes dous últimos anos poder manter a actividade e a dinámica dunha institución como a nosa, que se preocupa moito por facer actividades cara ao exterior, máis alá do traballo intrínseco de seu que ten de documentar e de traballar en estudar aspectos vinculados cos seus arquivos. Non? Nas súas seccións facemos un traballo efectivamente de proxección de actividade cara ao exterior que se dificultou notablemente, como é lógico e pasou en todas partes, para a socialización, tamén a socialización da cultura nestes dous últimos anos. Malia todo, esta sección fixo un traballo absolutamente extraordinario, con todas as dificultades, insisto, da non presencialidade, incorporando novos formatos, como o ciclo en conversa, mantendo o formato convencional das xornadas, e hoxe recuperando, que grande alegría, esta posibilidade de vernos así, non? Vernos os ollos, que é o que podemos ver, que non está mal, e, desde logo, a través do streaming, gracias ao cal, persoas que non están aquí hoxe poderán seguirnos hoxe e poderán seguir despois na canle de YouTube o decurso desta actividade, desta xornada. Daquela, eu estou aquí para darlles a benvida, para desexarlles unha xornada moi fructífera, garanto, estou segura, de que será unha xornada que nos aporte ideas, conceptos e algunha expectativa de futuro a respecto nada menos que do coleccionismo. O coleccionismo privado da arte como soporte da cultura. Nos fala da cultura como actividade económica, máis alá tamén da cultura como un ben, como un dereito, tamén da cultura como unha ferramenta de intervir na economía, nada menos que desde este punto de vista. Non? Aquí temos a Carmen de la Guerra, temos a Manuel Aro Ramos, temos a Luis Trigo, e con este plantel espero que podamos efectivamente escoitar as súas aportacións á cartografía do coleccionismo privado na arte contemporánea en España, a saber por que investiron as caixas e os bancos en arte, o que se fai e que se podería facer para estimular fiscalmente o coleccionismo. Falarmos do mecenado, falar da iniciativa privada, falar de como se documenta esta actividade de coleccionismo privado, queda agora nas mans de Manuel Quintana Martelo poder facer, como digo, un convite a pasar á mesa, os oradores e ao público presente e non presencial a participar nesta actividade. Pódese participar vía chat a través da canle do Consello da Cultura e convido as persoas que nos ven desde o exterior que así o fagan. Moitas gracias, Manuel. Moitas gracias a todas e a todos. Moitas gracias, boa tarde. Gracias, María Xosé, e encantado de estar aquí contigo en representación de nosa presidenta. Ben, a sección de creación e artes visuais contemporáneas do Consello da Cultura Galega que coordino eu como membro do pleno no pleno da Cultura Galega en representación da Real Academia Galega de Belas Artes. Iniciamos este ano as actividades que por sorte a crise sanitaria que padecemos nos últimos tempos pois nos tuvo casi ano e pico impedidos de poder realizar actividades e tuvemos que interrumpir as actividades de carácter presencial.
pois hasta prácticamente hasta novembro do ano pasado que tivemos a primeira, que foi dedicada a un dos pintores históricos galegos, pero contemporáneo, Manolo Moldes, un dos fundadores e integrantes do grupo Atlántica, e despois a última, que foi en decembro, que a final de novembro, adicada a ese ciclo co que dimos rematado o ciclo de Entre e a Arte, que era Entre a Psicología e a Arte. Entón, iniciamos este ano e na asociación fixemos unha programación para este ano con tres actividades de carácter de temas relacionados co ámbito xeral da arte e logo un ciclo sobre a pintura histórica galega que pensamos que debía ser merecedora tamén de un tratamento especial e, ademais, co gallo de que este ano o Día das Artes Galegas que a Academia lle adica a un dos creadores da renovación da pintura galega, que é Laxeiro, pois aproveitábamos para engadir aí aos outros membros fundadores tamén destes movimentos. Entón, esta primeira xornada é sobre o coleccionismo privado e a arte como soporte da cultura. A segunda que faremos en febreiro estará adicada ao catálogo razoado, como, por que, de que maneira se elaboran os catálogos razoados en este país. E despois comeza Carlos Maside, de seguido de Laxeiro, aproveitando que no mes de abril é cando se celebra o Día das Artes Galegas, e seguido pois de Colmeiro, Maruja Mallo, Souto, Seoane, Julián Minguillón, rematando con unha última xornada que é adicada á edición gráfica, lá xa polo mes de setembro. Isto é un pouco a programación que dentro do ámbito da sección acordamos para este ano. Ben, en esta xornada de hoxe contamos en esta xornada del coleccionismo privado de arte como soporte da cultura. Contamos con, eu creo que son tres personas fundamentais dentro do estudio do coleccionismo en España. Con Carmen de la Guerra, que a súa conferencia vai a ser cartografía del coleccionismo privado de arte contemporáneo en España, que está feito co gallo de un traballo que ela leva facendo dende hai tempo. Logo, cando ela toque a presentación, estenderéme un pouco máis na súa presentación. Con Manuel Aro Ramos, coa conferencia Por que han invertido las cajas y bancos en arte, en donde nos vai a presentar unha toda serie de aportacións do sistema financiero español, caixas de aforros, bancos, banca pública, compañías aseguradoras, dentro do arte. E, para remate, finalmente, Luis Trigo, coa súa conferencia que se hace e que se pode hacer para estimular fiscalmente o coleccionismo, onde vai dar resposta a cuestións de objetivos e retos relacionados co ámbito do coleccionismo. E desto vai a tratar esta xornada, que espero que sexa interesante para todos vostedes, a quen quero agradecer a presencia e que ao fin e ao cabo, pois, sinta que esta xornada se retransmite por streaming, pois ter unha presencia física é importante porque temos tamén que ir alexando un pouco os medos de toda esta crise que estamos a pasar. Moitas gracias. Bueno, Carmen, si... Ben, como decía, vou facer unha presentación un pouco máis extensa de cada un dos participantes, dos relatores,
y decir que van a intervenir por orden Carmen de la Guerra, Manuel Laro y Luis Trigo, y después, como remate, habrá una... Después de la intervención de Manuel Laro, faremos un descansillo de unos 10-15 minutos, y luego la última intervención, y después una mesa redonda 2-3 en donde o público pues puede intervir, que seguro que tendrá muchas preguntas que hacer y respuestas que tendrán que dar también los relatores. Ben, Carmen de la Guerra, historiadora, amante de arte, es galerista, actualmente investigando para un trabajo sobre una tesis doctoral, Tipología del coleccionismo privado de arte contemporáneo en España, 1977-2017, tesis dirigida por lo finado Francisco Calvo Serraller ata o seu pasamento y que en actualidad dirige Delfín Rodríguez Ruiz. Como galerista participó, entre otras, en feiras tan importantes como Arco, Art Miami, Artísima o Arbory Show en Nueva York. Llevó a dirección y gestión de diversas propuestas artísticas como presidenta de Art Tendencias, combinando a parte expositiva coa formativa en festivales, exposiciones, encontros co objetivo de achegar a arte contemporánea a ciudadanía. Y además, comisaria de exposiciones como La Mirada del Otro, Conexiones, Confrontaciones, dos premios nacionales de fotografía otorgados por el Ministerio de Cultura, que exposición que visita ciudades como Madrid, Lisboa, Tokio, Nueva York, Washington, México, etc. A cada o comisariado de FEN, Art Tendencias, 2009-2010, y también Art Tendencias en Pozuelo, Ciudad del Arte, 2008-2009-2010. Comisaria dentro de la Galería Carmen de la Guerra de Foto España y también comisaria en una exposición itinerante de artistas americanos como Donald Judd, Bruce Nauman, Richard Tuttle, Jasper Jones, Robert Longo, etc., en colaboración con la Galería Brooke Alexander. Comisaria de Arte Joven en Paradores con el Ministerio de Cultura y comisaria de la exposición Huellas del Taller de Darío Villalba en el Museo de Bellas Artes de Santander. Es asesora de colecciones privadas, participando en foros, encontros y seminarios sobre coleccionismo. Imparte conferencias como Colecciones Privadas de Arte Contemporáneo en España, en la Universidad de Sevilla, Jornadas de Coleccionismo en la Universidad de Complutense de Madrid, concurso 40 años de arco en el coleccionismo. Y hoy está aquí para presentarnos a conferencia que lleva por título Cartografía del coleccionismo privado y arte contemporáneo en España, que espero que sea de total interés para todos nosotros. Carmen, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias al Consejo de Cultura de Galicia por invitarnos a esta participación, a Manuel Quintana por contactar con nosotros y, bueno, yo le conozco como artista y porque exhibió en mi galería y un gran artista gallego que ya conocéis todos. Y a todos los asistentes por venir a escucharnos, que yo creo que va a ser una tarde entretenida de hablar de coleccionismo y posicionar unas cuantas cosas porque, como bien se dice, el coleccionismo es la base de la cultura. Y sin más, y agradecer también a los que estáis conectados por streaming, porque es todo lo que nos da el tema digital, es que podemos llegar a muchísima gente, con lo cual muchísimas gracias por la organización de las jornadas y vamos a empezar con la presentación. Bueno, como ha dicho Manuel, este proyecto surge yo me dedico al mundo galerístico, no me doctoré en el tiempo que tenía que doctorar y emprendí una tesis doctoral con Francisco Calvo Serraller, que falleció, sobre coleccionismo. Me interesaba un poco, porque incluso dedicándote al mundo del arte, al mundo de las galerías, pues el coleccionismo es algo que no hay mucho conocimiento. Bueno, vamos a empezar. Entonces, en la investigación lo que he investigado, el coleccionismo de arte contemporáneo, desde la democracia a la actualidad. Aquí empezamos con una imagen. Yo siempre utilizo esta imagen porque me interesa cuáles son los estamentos que aparecen aquí. Esto es una imagen de Mira Bernabeu, que es un artista que hizo un proyecto en Arco que se llama Panorámica New Economía, donde, por ejemplo, hicieron un performance en Arco donde aparecían el público coleccionistas, críticos,
público, artistas, público. Y me parece interesante así porque, efectivamente, el coleccionismo sin el público no existiría y es un poco también ver la función pública que hay de que podemos ver del coleccionismo privado. El objetivo, como os he dicho, es hacer una cartografía del coleccionismo en los últimos 40 años y un estudio que ofrece respuesta a las siguientes cuestiones. ¿Quién colecciona? ¿Cómo se colecciona? ¿Por qué se colecciona? ¿Qué objetivos y futuro tienen esas colecciones? ¿Y qué contenido y discurso artístico hay en ellas? En esta presentación lo que os propongo es un recorrido por las principales colecciones privadas desde lo pictórico a lo multimedia. Y luego los perfiles de coleccionistas que yo estoy investigando conforman un entramado principal del estudio que recoge recogido con testimonios inéditos del artífice de la colección. Con lo cual yo lo que hice para llegar a las colecciones es testimoniar, es decir, entrevistarme con los coleccionistas y de ahí es donde he sacado la fuente primaria para presentar mi tesis. Y de hecho la tesis en estos momentos está en procedimiento de evaluación y yo creo que conseguiré ser doctora en uno o dos meses, que ha sido como una especie de tardar mucho tiempo, pero porque cuando te enfrentas a la investigación con una vida profesional, con unos hijos, una familia, pues no le puedes dedicar tiempo, pero yo creo que ha sido, para mí, enfrentarme a una tesis doctoral ha sido un proyecto de vida y un sueño que espero que se materialice consiguiendo mi ser doctora en arte. Yo, por ejemplo, lo que hice es estructurar desde un listado de cuántas colecciones no podíamos encontrar, lo que en mi estudio lo que he focalizado las colecciones en fundacionales, bancarias, empresariales y particulares. Y hay que destacar, por ejemplo, siempre con la idea de que el coleccionismo es importante para futuras investigaciones porque hay que visibilizar la labor de mecenazgo que se están haciendo los coleccionistas como ciudadanos ejemplares que son, custodiando un patrimonio y generando un bien social. Y siempre he tenido esa idea de que hay que normalizar lo primero, conocer a los coleccionistas, poner en valor lo que hace el coleccionismo privado en lo público y que se haga un reconocimiento de la sociedad hacia el coleccionismo particular, porque, como vamos a ir viendo, se hace más de lo que se dice y hay más coleccionistas de los que supuestamente se dice que no hay coleccionismo en España. Sí, sí hay coleccionismo en España. Lo que pasa es que acorde también a cómo es nuestro país. Pero, como vamos a ir viendo, hacen una labor bastante importante por todo el trabajo que están llevando a cabo. Aquí ya lo hemos dicho, es un poco como yo he dividido mi estudio. Luego, por ejemplo, a lo largo del tiempo de este 40, he dividido en cuatro periodos, por ejemplo, desde el 77 al 88 es cuando yo considero que se inicia el coleccionismo privado, que es cuando se crean todos los grandes museos. Es un momento, por ejemplo, de auge de coleccionismo, del coleccionismo corporativo y del bancario. Surge en el 82 la Feria Arco, que también es importante. Luego viene una crisis, pero es un momento de crecimiento. Luego, por ejemplo, en el periodo 2009, es el periodo donde se consolidan las fundaciones y aunque, por ejemplo, luego surge una crisis, sin embargo, en el tema de subastas se siguen dando ventas. Y luego, claro, hay que darse cuenta de que todo el tema incide un poco la historia y los periodos y las crisis que puedan venir. Y luego, del 2010 al 2020, yo creo que es un periodo en el cual hay una recuperación lenta y que es una fase más de apoyo, que es en el momento en que hay un apoyo del coleccionismo privado al público y es donde se va a generar un poco más visibilidad del coleccionismo. Y esto yo creo que incide un poco en el tema de cuando surge la crisis, que es cuando lo institucional requiere que las colecciones aporten contenido a muchas de las exposiciones, como vamos a ir viendo. Aquí, por ejemplo, en el listado de unas 333 colecciones, como vamos viendo, bueno, el eslogan este recuerda que detrás de cada número hay una gran colección y un coleccionista que adquiere obras. Pues si vemos un poco los números en el mapa geográfico de dónde estaban ubicadas las colecciones del listado que yo me hice, partiendo de unos 330 y tantos colecciones, que efectivamente habrá muchas más, pero de las que yo podía tener conocimiento de que existían, las que consensuamos con Calvo Serra ayer, de esas yo creo que llegué a testimoniar entre coleccionistas una centena. Pues como vemos, geográficamente está muy mal distribuido, es decir, donde más coleccionismo hay es en la Comunidad de Madrid, en Madrid como ciudad. Luego en Barcelona hay una parte, algo en las Islas, en Palma, en Málaga, y luego pues analizamos por qué, es decir, donde más o menos pues puede haber un interés, museos o centros. Y luego, como vamos viendo, hay sitios donde hay una colección
en alguna ciudad o sitios donde no hay ni siquiera ninguna colección que se conozca. No quiero decir que las haya, porque luego también hay que ver que el tema del coleccionismo, todo el mundo que tiene una colección no quiere que se sepa que colecciona. Pero aquí, en estos números, estamos hablando de colecciones que son bancarias, fundacionales, que ya muchas ya son conocidas. Con lo cual, como veis, hay sitios donde ni siquiera hay una colección. Vamos a empezar, por ejemplo, con un ejemplo, que hacen las grandes colecciones. Las grandes colecciones, como por ejemplo la colección Alicia Koprowicz, que es del grupo Mega Capital. ¿Cómo se ha conseguido que sea su patrimonio visible? Pues las exposiciones que ha hecho por medio de unas que se hizo en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, con 90 piezas, que ahí es donde se conoció qué es lo que tenía, porque esta colección, excepto colaboraciones que ha hecho de cesión de obras, pues no se ha conocido muy bien, que gracias a una exposición. Y se ha conocido su labor de mecenazgo y filantropía. Y, por ejemplo, ¿qué aportan al tema, a lo que son el tema público, estas grandes colecciones, como puede ser la de Alicia, la de Plácido Arango, la de los grandes coleccionistas, pues que son incluso compradores, que compran piezas directamente que no pasan por sus casas? Es decir, la marquesa de Espeja, la compraron para el Museo del Prado. O sea que estas grandes colecciones lo que van a apoyar sobre todo más a un tema patrimonial. Y que muchas de ellas se han ido conociendo, porque muchas de ellas no tienen espacios como otros coleccionistas que van volviendo, gracias al tema de que hacen, dejan sus piezas para que se puedan ver en exposición. Vamos a ver con otra de las grandes corporaciones, la corporación, el grupo Massabeu, que tiene la Fundación María Cristina Massabeu Paterson, es de las que son, que lleva tres lustros, es una colección que lleva, es de las más antiguas, que ha mantenido el tema del coleccionismo, porque aquí pasa otra cosa, es decir, que se coleccione no quiere decir que trasciendan el tiempo. Esta es una de las colecciones que al final ha trascendido en el tiempo. Y empezaron en Oviedo y luego, por ejemplo, han creado la sede que está en Madrid y ahora, por ejemplo, últimamente también han hecho una colección, se han vinculado a lo contemporáneo, manteniendo su colección, sus museos, y se han vinculado al contemporáneo, adquiriendo, encargando, por ejemplo, a fotógrafos el proyecto de Miradas en Asturias, y últimamente están haciendo un proyecto de street art, comprando, que se puede ver en la planta de abajo, con lo cual es una colección que es histórica, que va desde el siglo XV, hasta la actualidad, que no se ha encasillado, sino que se ha enfrentado a lo contemporáneo y pone a disposición del público su patrimonio. ¿Por qué lo pongo el Museo Abstracto de Cuenca, de la colección Zobel? Porque aquí es curioso que de las primeras colecciones de arte contemporáneo que surgen, de las que surge un museo, que ni siquiera en ese momento había museos públicos, viene de la colección de un artista, que es la colección que hizo, que un grupo de artistas crearon este museo y luego al final, en los 80, Zobel decide donar la colección a la Fundación Joan Marx y a partir de ahí esta colección forma parte de la Fundación Joan Marx, con lo cual es importante, por otra parte, también destacar el tema de la Fundación Joan Marx, que nos hablaba Manuel, que es de las primeras fundaciones que se hicieron con una colección de arte. Otro de los ejemplos, por ejemplo, del Museo de la Universidad de Navarra, pues es un museo que es un museo universitario que se inaugura en el 2015, pero que el origen de este museo es el legado de la colección María Josefa Huarte del 2008, que se inauguró con 35 piezas. Luego lo que han hecho es ir complementando otras donaciones y agrandando la colección, pero el inicio de este museo, de esta colección, es por una donación de una colección particular. Aquí vamos a empezar en el tema de las fundaciones. Por ejemplo, muchas de las colecciones privadas, como es el caso del señor Suñol, que empezó a coleccionar en los años 70, de los principios de coleccionista, pero luego se convirtió en fundación, decidió que su tema patrimonial lo quería pasar a la fundación. Y él inicia una colección con las primeras vanguardias y ya decide en los 2000 que quería hacer crear una fundación para compartir su patrimonio. Y ha creado una institución en la cual protege a los artistas que va adquiriendo obra. Esta fórmula de fundación surge en muchas de las colecciones privadas que hay en España, que lo que están haciendo, pues lo primero, generar un discurso, generar exposiciones, proteger el patrimonio de su colección y darla a conocer al público.
Otro de escaso, el caso de fundación, la Fundación Vila Casas. La Fundación Vila Casas, desde el empresario farmacéutico Antonio Vila Casas, que él decidió apoyar lo que son… lo que ha apoyado sobre todo son artistas catalanes y lo que ha hecho con el tema de generar 5 museos. Tiene el Museo Can Framis, el Espai Volar, el Espai Volar II, el Can Mario y luego el Palau Solterra. Y lo que hace es que, aparte de que tenga… que muchas de los… él adquiere obra y muchas de las obras se adquieren por concursos o premios que hace, pero como estamos viendo en las imágenes, si os dais cuenta, lo que también le interesa es la restauración del patrimonio artístico, que muchas de las colecciones hacen eso. No solo hay que ver el contenido de la colección, sino que muchas de las colecciones están de estas fundaciones, que son absolutamente privadas, que no tienen ayuda pública, están restaurando o están ubicadas en edificios de patrimonio histórico. Otra de las colecciones, bueno, la colección Basat ya es fundación de Carmen Luis Basat, del empresario. Entonces, él llegó a un acuerdo y en la Nau Gaudí se puede disfrutar de su colección. Y es una colección, por ejemplo, centrada en el arte catalán. Como vamos viendo, cada una de las colecciones está hecha por el gusto del coleccionista, incluso sea las fundaciones. Los objetivos que tiene esa colección, pues al final lo mantienen y lo que hacen es… abriendo este tipo de espacios o llegando a acuerdos con instituciones, es compartir su patrimonio con la ciudadanía. Aquí vemos el caso de la colección de Estela Alvear, que es una galerista. Como hay muchos coleccionistas galeristas, esto bien tiene que ver porque profesionalmente se dedica al mundo de las galerías. Hay galeristas que inician una colección porque por el mero hecho de ser galeristas y muchos otros que son coleccionistas. Es una manera de que están muchos galeristas de los que hay en España, aparte de ser galeristas, son coleccionistas. Entonces, Helga de Alvear, bueno, es una aparte de ser galerista, es una coleccionista internacional muy destacada, que tiene una colección de arte internacional. Empezó en España con Juana Mordó, y lo que con el fin de que ella, por ejemplo, quería compartir con la sociedad, y al final se montó el Centro de Arte Visual de Helga de Alvear, y lo que se ha hecho ahora, que es el museo, con lo cual su colección ha pasado a ser parte de un museo, llegando a un acuerdo con el Gobierno de Cáceres, con lo cual podemos disfrutar de una colección en un museo que hecha desde un patrimonio privado. Tenemos aquí el caso de la colección Calceo. Esta es una colección que también es fundación y, por ejemplo, aquí lo que a ellos, este matrimonio, lo que no tienen espacio físico. Ellos lo que tienen es tienen una colección que la llaman un poco como itinerante, porque lo que hace es una colección que se puede consultar digitalmente, que eso también ha facilitado mucho, es decir, muchos coleccionistas con el tema digital han facilitado que sus fondos sean, no todos, pero hay muchos fondos de colecciones que se pueden consultar. La colección Calceo en Fundación se puede consultar y ellos lo que hacen es aportar piezas a los museos, es decir, no tienen la idea de tener un espacio físico, sino que las piezas de su colección las dejan en museos para ser expuestas. Y lo que quieren es un poco trascender el ámbito doméstico, convertirse en un patrimonio cultural que sea reflejo de su época y fomentar un diálogo. Aquí es otro caso de fundación, por ejemplo, la Fundación Valentín de Madariaga, que está en Sevilla. Él, por ejemplo, Valentín, es coleccionista, tiene aparte su colección, pero luego crearon una colección empresarial, que es la colección MP, del grupo MP, y consiguieron tener este espacio por una cesión, que era el espacio del antiguo pabellón de Estados Unidos de la exposición iberoamericana. ¿Y por qué me comentaba Valentín que su empresa familiar, que es una empresa familiar, ha conseguido este espacio? Porque tienen una colección. Y pueden hacer muchas cosas. Independientemente, no solo se dedican a exponer su colección, también confrontan su colección, invitan a otras colecciones, desarrollan proyectos sociales, porque muchas de las colecciones también, independientemente de estar involucradas con el arte, también están involucradas con proyectos sociales. Aquí la Fundación Sorigue, otro de los casos de una colección empresarial del Grupo Sorigue, que decide montar una colección en Lleida. Entonces, es una colección de 450 obras que juegan un poco con el tema, independientemente de lo que es la colección física. Luego también tienen intervenciones en el exterior, como veis, se trajeron el doble bin de Juan Muñoz o esta pieza de Antonio López. Con lo cual, también lo que estamos viendo con estas colecciones particulares que están en fundación, no están solo en el centro, sino que están con el contenido, las exposiciones que hacen y la visibilidad de sus colecciones, lo que hacen es estar en otras zonas donde, a lo mejor, por ejemplo, no se pueden ver exposiciones.
Tenemos aquí la Fundación EMAC Montemedio en Cádiz, pues pasa lo mismo. En un entorno que se crea en el 2001, esta colección se crea en un entorno natural. Como vemos, el espacio son unos barracones de los años 70 y ahí es donde son parte de la sede de expositiva. Y luego lo que trabajan es un poco con artistas tipo site específico o en residencia, y lo que hacen es que los artistas intervengan en el espacio, que esto está… Últimamente está sucediendo mucho que ya el coleccionista no trabaja simplemente con el artista de repente que ve en una galería una pieza, me gusta esta pieza, la compro, sino que ahora el coleccionista se está convirtiendo un poco en mecenas, apoyando a los artistas y haciendo un diálogo con las piezas que quieren estar en su entorno. Entonces, yo creo que esto es algo que ha surgido en la última década y es muy interesante, sobre todo por ese discurso entre el coleccionista y el artista y por el tema del patrocinio que se lleva a cabo, porque no es adquirir una pieza, es ya entrar en producción y entrar en apoyo a los artistas. Tenemos, por ejemplo, otra de las fundaciones, la Fundación Fotocolectania. ¿Cómo surge? Surge porque Mario Roldán es coleccionista y él decide que dedicar un espacio a la fotografía. Y él ya compró, bueno, él tiene su colección privada, pero luego él decidió adquirir una colección fotográfica que recorra desde los años 50, del siglo XX hasta la actualidad. Y ya esa colección no se compró con la idea de ser privada, sino que ya la quería tener en fundación y hacer un centro de la fotografía en el cual se hacen catálogos, exposiciones, se cuidan los legados, se patrocinan las exposiciones y a los artistas que forman parte de ella. Aquí otra de la fundación, por ejemplo, en este caso en Pontevedra, gallega, lo mismo, Carlos Rosón, pues decide, se inició en el coleccionismo en los 93. También hay que darse cuenta que muchos coleccionistas, la gran mayoría de los que he entrevistado yo, se iniciaron a coleccionar en esa época, más o menos en los 80 y tantos, 90, coincidiendo con algo. Y muchos, por ejemplo, él empezó con pintura informalista y luego, por ejemplo, ha ido derivando a comprar arte internacional. Y esto viene un poco por la globalización o porque de repente han evolucionado y han intentado hacer otro tipo de colección. Que eso, muchos coleccionistas han mantenido todo lo que tienen a lo largo del tiempo, o otros, por ejemplo, deciden, por ejemplo, hacer una fundación, él hace residencias de artistas, publicaciones de libros. Aquí en Galicia, pues está, por ejemplo, está la Fundación de María Josefa Jové, está, por ejemplo, la Fundación Barrio de la Magia, que ha hecho con patrimonio lo del Pórtico de la Gloria, con lo cual este tipo de fundaciones es muy interesante por todo lo que llevan y también esto no implica que no sea una carga para el coleccionista, porque muchas de estas fundaciones no están patrocinadas por el Estado. Ellos tienen que tener el compromiso de custodiar ese bien, poner a disposición su colección, pero luego también tienen que desarrollar una serie de actividades para promocionar a los artistas que tienen y que eso sea rentable, es decir, que sea un espacio abierto al público. Otra de las fundaciones que tenemos es la Fundación Otazu, de la colección Can Blanc, que aquí pues se dedican al mundo del vino y decidieron que querían un poco involucrar lo que es el mundo empresarial con el mundo. Les interesaba el coleccionismo, ellos son coleccionistas de tradición y querían aunar un tema del mundo empresarial con el mundo del vino, con el mundo del arte, que eso también es algo que puede ser muy interesante a futuro, porque es como que de repente forma parte el arte de la propia vida de la empresa, ¿no? Aquí, por ejemplo, ellas hacen concursos. Están estas instalaciones que las pueden tener lo que es en el territorio en el espacio. Por ejemplo, fundación, aquí os pongo un ejemplo de una fundación, por ejemplo, de un artista. Mucho del patrimonio de nuestros artistas está en fundaciones. Pues es una manera de que ese legado se quede protegido. Podríamos hablar de la Fundación Antonieta, la Fundación Miró, por ejemplo, y estas fundaciones, os saco esta frase tan bonita que dice Martín: mi deseo es que mi obra pueda ser observada con naturalidad, como si siempre hubiese estado allí, Martín Chirino. Entonces, también esto es importante porque este proyecto se ideó, se puso en el Castillo de la Luz, que es una fortaleza, consiguieron, el ayuntamiento se acercó a ellos para, y dónde se puede ver mejor su obra que en este entorno. Entonces, este proyecto él lo llevó a ver antes de fallecer. Entonces, esto yo creo que es muy interesante porque, lo primero, podemos disfrutar del patrimonio y luego, lo segundo, yo creo que, por ejemplo, los legados de los artistas, o si no se mantienen, si no se exhiben, acaban sin ser visibles. Otro ejemplo, por ejemplo, de fundación, la Fundación Pere Amorós, de Centro de Arte Bombas Gens, que aquí lo que hicieron es instalarse, es una colección privada de Susana Lloret y José Luis Soler,
que están en Valencia, y ellos abrieron un espacio en 2017. Entonces, aquí, en vez de rehabilitar lo que es un espacio histórico, es un espacio industrial que han rehabilitado para la exposición. Y han comprado una colección, pues, fotográfica internacional, tienen una colección, por ejemplo, de fotografía japonesa muy interesante, y ahora, pues, se trata de hacer exposiciones, talleres, que sea el espacio visible. De las colecciones bancarias yo trato poco porque, Manuel, por ejemplo, va a hablar, pero, por ejemplo, aquí, bueno, se hablará mejor Manuel, pero aquí, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, que la colección del Banco Santander no está en la Fundación Santander, que es patrimonio del banco. Pero ¿qué hacen este tipo de colecciones? Pues al final abre una sala de arte en la cual puede compartir su colección con el público y es visitable. Y luego la Fundación Botín, que abre en el Centro Botín, esto es el caso de la colección familiar, que al final deciden hacer un museo. Un museo con todo lo que significa poner un museo a disposición del público. Luego vamos al caso, por ejemplo, del Museo Patio Herreriano, la colección de arte contemporáneo. La colección de arte se creó en el 87 y esta es el inicio de una de las primeras colecciones que un grupo empresarial decide crear. Y llega a un acuerdo de cesión comodato con el Ayuntamiento de Valladolid para que esté su colección. Entonces, aquí es una colección que está… es decir, el ayuntamiento lo que ha puesto es el espacio, pero el contenido de esa colección es una colección de un grupo empresarial. La colección Berge, esta es otra, una de las colecciones, colecciones empresariales y que al final lo que tenían, ellos tenían claro hacer una colección internacional, contactan con Pepe Cobo y lo que tienen son unas 125 o 150 piezas muy bien seleccionadas de… Porque aquí lo que está claro es que el gusto del coleccionista es el que prima. Hay coleccionistas que tienen su formación o su gusto propio y otros que deciden que esa colección quiere que esté asesorada. Pero siempre está claro que el coleccionista es el que decide qué es lo que quiere tener, que es muy diferente a un coleccionismo, por ejemplo, público. Pero esto es importante porque también muchos coleccionistas privados lo que consiguen durante el tiempo es adquirir piezas que a lo mejor otros lo público no puede adquirir porque las adquieren en el momento adecuado. Y luego tienen piezas que a lo mejor muchos museos a lo largo del tiempo no se han hecho con ellas en el momento que tienen que comprar. Esta colección, como veis, se puede visitar en dos de sus sedes y lo que también es interesante es que las colecciones empresariales forman parte de lo que es el mundo de la empresa. Otra de las colecciones empresariales es el grupo, es la colección Iberdrola, que siempre lo que tienen que ver es un poco, al ser exposiciones, pues un poco tienen que ver las líneas que marca la empresa. Aquí tenemos, por ejemplo, la torre y la instalación de Cristina Iglesias. También esta es una colección que tiene como tres partes. Esta es una exposición que se hizo en Centro Cibeles, que fue un centro importante donde se pudieron ver muchísimas colecciones, que es lo importante que es en el periodo este que os digo, 2012-14-15, que hubo un momento donde se pudieron ver muchas colecciones particulares y esto yo creo que es importante porque ahí se empezaron a conocer muchos fondos. Tenemos la colección de KV, que es una colección vinculada con el mundo de la salud, que hacen una labor súper importante. Esta colección, por ejemplo, tiene un carácter más de apoyar el artista joven y el artista español y arte emergente. Entonces, muchas de las temáticas que tratan son el tema de la salud, pero, por ejemplo, hacen premios, apoyan a los artistas. Muchas de las piezas están en los espacios, tanto en el Hospital de Denia como, por ejemplo, o la torre que tienen en Zaragoza. Los artistas han hecho proyectos. Es una colección muy dinámica. E incluso que los propios empleados también se han involucrado con la colección. Y esto es importante por el futuro que podamos tener en el mundo empresarial que se acerca al mundo del arte y lo interesante y los proyectos tan interesantes que surgen. La colección Solo es una colección también, es una colección particular que ha abierto un espacio en Madrid, que es una colección sobre todo que se dedica más al tema de arte digital, de realidad virtual. Encargan obras a artistas, es una colección que se ha creado hace muy poco tiempo, desde el 2015, y lo que están haciendo es generar un perfil, tienen un perfil internacional, de nombres muy internacionales, vinculados con el tema del arte blockchain, el arte digital, y luego lo que tienen es un espacio que se puede visitar.
Una de las colecciones que hay, bueno, esta es Tampozuelo de Alarcón, la colección en el COM, vinculada con el tema de la tecnología, y como veis, por ejemplo, me gusta esta palabra de Javier Quilis, la colección en el COM es palabra-sentimiento, es decir, una colección que se dedica al mundo de las tecnologías o que sea palabra-sentimiento, pero esta colección se puede visitar en Madrid, en la ciudad de la imagen, en frente de los cines, y es una maravilla, es decir, la colección está en la parte de abajo de lo que es la empresa y allí tú vas, como tienen todos los recursos tecnológicos, tú puedes ver las instalaciones. Vamos, es una experiencia que se la recomiendo a todo el mundo que se pueda ver. Es una colección que tú puedes llamarles, citar y puedes ir a verla. Es decir, y ves las piezas tal y como las ha concebido el artista. Esta colección está asesorada por Vicente Todolí y tiene mucho carácter. También tiene arte español, pero muy, muy internacional. Pero es interesante ver cómo han sido capaces de conseguir que las piezas las podamos ver, porque muchas veces adquieres instalaciones y luego no tienes las condiciones de exhibirlas. Y en esta colección, desde luego, se ve el esfuerzo que han hecho y cómo puedes ver una exposición de arte contemporáneo en su máximo exponente. Aquí, por ejemplo, el proyecto Art Fundum, bueno, muchas veces, cuando yo decía, bueno, muchas de las colecciones que no se conocen es porque son coleccionistas inversionistas, es decir, un coleccionista inversionista no te va a dar su versión, su testimonio, porque si ha hecho una colección para invertir, pues la quiere vender y no la va a mantener en el tiempo. El coleccionista que ama sus piezas, las cuida, las custodia, las conserva. Pero aquí, por ejemplo, os pongo el ejemplo de que ellos que se dedican, asesoran, tienen una colección sobre todo vinculada a ellos, los socios, también generaron un plan de ahorro para artistas y Portugal que los artistas han cedido una obra durante un tiempo y luego eso se venderá como un fondo del artista. Bueno, que tampoco está mal que existan este tipo de propuestas o que existan coleccionistas que quieran invertir, porque siempre y cuando hay movimiento en las piezas, lo importante es que las obras salgan de los estudios y que se pongan a circulación en el mercado. Aquí, por ejemplo, tenemos la colección Rafael Tous. Pues Rafael Tous se inicia a comprar en el año en los 66 con las adquisiciones del modernismo catalán. Luego, primero compró figurativa, luego informalismo, luego arte conceptual y luego se montó el espacio Metrónomo, como todos sabemos, y en el 96 ya se compró fotografía. Con lo cual, ahí, y en el 2002 empezó a comprar, compró arte africano tradicional. Con lo cual, vamos viendo que el coleccionista va evolucionando con los tiempos y con lo que ofrece. Pero, por ejemplo, él en ese tiempo consiguió comprar el mejor arte conceptual que había en el tiempo. Conocía a los artistas, conocía, y ahora lo que ha hecho es que la colección de arte conceptual la ha donado en el 2020 al MADBA. Con lo cual, el MADBA, gracias a que Rafael Tous, que los artistas le llamaban papá Tous, porque les apoyaban en esos momentos tan difíciles, comprando esas cosas que eran muy complicadas de entender en esos tiempos, pues lo ha donado a Museo Público. Y él es como muy coleccionista, porque tiene 2.000 fotografías, 1.000 de arte conceptual, esto lo decía, 150.000 archivos de arte contemporáneo, 6.000 dibujos, y a mí lo que me sorprendió es que en su casa, pues él tiene su trabajo y luego por la tarde se dedicaba a ordenar su colección personalmente, todo lo que tiene. Es decir, allí tenía todo el fondo fotográfico súper bien conservado, que ya quisieran muchos centros, con lo cual este gen de coleccionista, pero tampoco es por acumular, sino porque te gusta y al final lo cuidas y luego tienes la generosidad de donar tu arte y tu colección a un museo y no ponerla a circular en el mercado, ¿no? Que sería como dispersar todo el contenido de esa colección. Aquí tenemos la colección Olor Visual, que aquí, por ejemplo, él es perfumista y es muy curioso porque ha hecho una colección donde, por ejemplo, compro porque para mí la obra huele. Y no quiero decir físicamente, sino mi memoria olfativa. Soy perfumista y mi familia siempre ha estado vinculada al mundo de las esencias. Y él lo que ha hecho, pues, una colección muy particular. Esta es una imagen del coleccionista, hecha por Eugenio Merino. Aquí tenemos una colección, por ejemplo, la colección Los Bragales, de Jaime Sordo. Jaime Sordo es el presidente de la Asociación 9915 de Coleccionistas, que hay que decir que la constitución de esta asociación en el 2012 fue muy, yo considero, y creo que es así, que ha sido un hecho muy importante que de repente en el 2012 se decidan una serie de coleccionistas a hacer una asociación de coleccionistas. ¿Por qué? Porque muchas veces el coleccionista era invisible, era una persona que compraba, era como… Y no había, y ellos también tenían unos intereses, y yo creo que desde que se ha hecho esta asociación, pues ha surgido muchísimas más cosas, se han podido ver en exposiciones, hacen colaboración, tienen discurso entre ellos, y también es como ese colectivo del coleccionista que se da a conocer, ¿no? Y que tiene también sus necesidades, y que tiene su planteamiento ante lo que está aconteciendo.
Aquí tenemos, por ejemplo, la colección Vilar Citoler, que ya, por ejemplo, esto lo sabemos, ya en la colección Circa, su colección Circa 20, llegó a un acuerdo con el Gobierno de Aragón, en el cual percibió un 15% de la colección y los demás lo depositó en el Museo de Reina Sofía, en el Museo Pablo Serrano, o sea, que eran 1.200 obras. Pero no solo simplemente que deja de coleccionar al llegar en el 2013 con esta donación, sino que ahora ha hecho una nueva colección. Ella, por ejemplo, es una persona que le gusta coleccionar y sigue comprando. Y luego, aparte, ha creado el premio de Pilar Fitoler de fotografía, con lo cual, muchas veces el coleccionista ya no solo es el tema de que compre para guardar en su casa, sino que encima puede donar a una institución, generan premios, generan un diálogo, apoyan a los artistas directamente. Son modelos, a mi manera de ver, de seguir, que muchas más personas pueden crear colecciones desde ese apoyo, ¿no? Y desde cómo involucrarse con las artes. Aquí tenemos el caso de José María Civit, que le inauguró se inicia en el coleccionismo en los años 60, ya tenía muy claro que su colección es internacional y transversal. Entonces, por ejemplo, destaco del coleccionar arte es sentir mi época, una aventura intelectual. También se trata probablemente de un elemento que es el placer entendido en el sentido freudiano, José María Civit. Entonces, con todos los testimonios que yo he conseguido de los coleccionistas, te vas dando cuenta por qué coleccionan, ¿no? Que no es esa imagen que hay del coleccionista, del rico, el ricachón, que a mí me gusta decirlo, que tiene mucho dinero y compra, ¿no? Sino que compran porque a lo mejor es una necesidad intelectual, porque el tema de las compras o apoyar el arte les aporta algo que no les aporta otro tipo de cosas. Y hay que decir que, lamentablemente, en este país no todo el mundo que tenga dinero tiene una colección de arte. Es decir, y muchas de las colecciones que hay, de los que estamos viendo aquí, se han hecho con mucho sacrificio, a la hora de que, en vez de, por ejemplo, hacerse un viaje, pues comprar una pieza de arte, que es también eso no se ve del coleccionista, que también se sacrifica en comprar obras, llegan a acuerdos con la galería se comprar, que no es fácil, porque el arte vale un dinero. Aquí está, por ejemplo, el caso de la colección Amister, de Sisita Sol de Vía, pues tiene su… bueno, ha fallecido… lamentablemente, pero ya lo que… bueno, aquí vemos, por ejemplo, en el entorno doméstico su colección privada, pero luego, por ejemplo, quería hacer algo en un hotel que tenía familiar, que hicieron el hotel Amister, y lo que hicieron es un proyecto en el cual ella le encanta un tema de donde, por ejemplo, los clientes pudieran ver piezas de videoarte. Entonces, es una maravilla porque tú vas al hotel, ella paga los derechos y tú te instalas en un hotel en el cual puedes acceder a una colección de videoarte que ya tiene. Y luego lo que hizo es un hotel dedicado en cada una de las plantas con artistas jóvenes, con lo cual es un proyecto que se expande más de lo que es el ámbito privado al tema de lo público y compartirlo con la sociedad. Aquí tenemos el caso de la colección Sánchez Ubidia, por ejemplo, esta colección… es una colección privada, pero tiene dos partes de la colección, porque, por ejemplo, está la colección un poco de arte español y arte también internacional, y luego también tiene una colección de arte africano, que eso existe mucho en muchos coleccionistas, esa dualidad de coleccionar, es decir, ¿cómo puedes decir? Pues colecciono arte africano y puedo coleccionar arte, pues eso existe. Eso no es que algunos coleccionistas deciden coleccionar solo una tendencia, una temática, pero hay coleccionistas que confrontan dos maneras de coleccionar. Aquí, por ejemplo, la colección de Antonio Barnola, esta que falleció, pero, por ejemplo, era galerista. Y aquí, para que veáis un poco también, esto en el ámbito doméstico. Yo luego tuve lo que es esta colección, pues falleció él, la dejó desordenada y ayudó a la familia a ordenarla. Para que veáis lo que es en el piso, aquí había como 600 y pico obras. Aquí también es un poco tema de acumular, ¿no? De quererlo tener todo. ¿Y por qué lo quiero tener todo? Porque lo he comprado mío y quiero tenerlo, quiero disfrutarlo. La colección ACB es una colección que se inició en los años 70 y también ha evolucionado desde lo pictórico, luego se ha comprado fotografía y también a lo fotográfico. Ya, por ejemplo, Bárbara falleció su marido y sigue con la colección. Aquí tenemos dos casos, por ejemplo, de colecciones, la colección Antonio Trujillo y Elsa López y la colección de Fernando Panizio y Dorotti, que lo que son colecciones que están en Madrid, pero luego han abierto como pequeños espacios donde hacen exposiciones. Y es una manera también de ir invitando artistas o compartiendo su colección en otros espacios, que está el OTR y el Tasman Project. Luego aquí, por ejemplo, tenemos una colección de la colección María Noyela, que es de pintura. Aquí, por ejemplo, es una colección pictórica. Aquí no simplemente querían apoyar lo que es la pintura española y es una colección muy, muy centrada en la pintura.
tenemos aquí, por ejemplo, aquí está el José María Lafuente Valle, que es un coleccionista de Palma. Entonces, él inició cuando era en los 80, en el 81, una colección del Alto de los 80. Entonces, lo que da por concluida esa colección, y luego en el 2000 inicia otra colección nueva, que es una colección de arte latinoamericano, sobre todo vinculada a internacional y de arte latinoamericano. Aquí tenemos la colección de José Ramón Prieto, que bueno, él ha fallecido porque tenía ELA, entonces yo esta colección no la conocía hasta que se expuso en el Museo de Bellas Artes de, con esta exposición Guanamaloyi en el Museo de Bellas Artes. Yo sabía que él era coleccionista y luego cuando te enteras de que está haciendo una colección de mujeres, ¿no? Y me gusta esto. ¿Cómo era posible que en el siglo XX la presencia de mujeres artistas estuviera aún tan silenciada, teniendo ellas toda la capacidad, la formación y la aspiración y el talento? Entonces decidió hacer una exposición solo de artistas mujeres. Entonces esto es que el coleccionista, el colector, de repente decida documentar una parte o unos intereses. Esto es muy importante luego verlo en un futuro, porque te das cuenta de que esto a lo mejor la intención que él ha tenido ha dejado una colección donde podemos ver una colección muy interesante de mujeres artistas. Esta es la colección de Candela Álvarez Soldevilla y que, bueno, que ahora se puede ver su exposición en el Estudiolo, en el Lázaro Galdiano. Y ella lo que tiene pues son dos como dos partes de la colección, una más de principio de finales del 19 y 20 y luego otra más de contemporáneo. Y luego lo que comparte su colección es en la parte en el Estudiolo, muy vinculada con el tema de las esculturas. Luego se trae aquí, por ejemplo, esto de Obra Social a Caixa, que ha patrocinado muchísimos temas de formación, que es importante también los foros de coleccionistas, cómo comparten su experiencia. Y a mí, por ejemplo, como investigadora, que me he hecho todos los foros, me parece que es fundamental que los coleccionistas hablen, que se pongan en valor, que cuenten sus experiencias, porque esto hace que sean un ejemplo, ¿no? Y que otros ciudadanos puedan decir que no es difícil coleccionar, es decir, que, y aparte no es difícil coleccionar, es que sin el coleccionismo no existe, los artistas no podrían vivir, no habría exposiciones, es que hay que ponerlo en valor. Luego tenemos aquí, por ejemplo, otro caso, la colección Autriz Tamaño, que es una colección, ellos lo que tienen una colección de diseño industrial y luego de fotografía y escultura. Y aquí quiero hablaros un poco del tema de la donación que hacen los coleccionistas, en este caso, por ejemplo, en vida, de parte de su colección del proyecto AFAL se lo donaron a la Reina Sofía. Entonces, que estos muchos coleccionistas lo hacen en vida, otros dejan en el legado, y esto es importante, por ejemplo, cómo compartir tu patrimonio, y tú has generado un fondo y lo dispones a disposición del público. Luego nos hablará Manuel Luis Trigo de este tema de la fiscalidad y las facilidades que se tendrían que dar para que esto sucediera más, porque es una manera de que ellos comparten su colección. Esa colección está custodiada en un centro público y puede hacerse visible. Aquí tenemos un caso, por ejemplo, de la colección Hans Netz, que él, por ejemplo, tiene fundación, y esto es una colección privada. Y esto es un coleccionista que yo le digo, es como coleccionista el nuevo mecenas del siglo XXI, porque él no compra para su casa, él compra para los museos. Entonces, él lo que hace directamente, bueno, aparte de que otorga becas, y lo que hace directamente, adquiere piezas para que estén en un museo. Con lo cual, hace esa función de mediador. A mí me interesan una serie de artistas, pero yo no quiero eso conservarlo para mí, eso de decir privado, no, yo compro para unos museos. Y lo que consigue es unas alianzas, porque claro, a lo mejor los museos no tienen la capacidad de adquirir esas piezas que él adquiere. Entonces, es una manera de, yo considero que es un nuevo mecenazgo del siglo XXI, que por ahí debería ir el tema de decir, pues yo quiero apoyar el arte y voy a comprar ciertas piezas para los museos determinados. Aquí, por ejemplo, vemos una colección muy centrada en la colección VIP, que es del grupo empresarial del grupo Tignova, que se inició en el 2005 y es una colección de Andreu Buenafuente, y lo que hacen es que está vinculada con el tema de las tecnologías. Todas las piezas que son de las tecnologías. Entonces, esto es una manera también de abordar una temática y diferenciarse en qué manera se quiere de coleccionar. Aquí tenemos la colección de Alicia Aza, que es una colección, sobre todo, me gusta esto, mira, mi colección habla de mí, y quien la sabe mirar me conoce bien, y quien me conoce bien la sabe mirar, Alicia Aza. Entonces, Alicia Aza es, bueno, es abogada, también escribe poesía, y ella empezó una colección en los 92 de pintores asturianos, y luego empezó a comprar vídeo, fotografía, y tiene muchísimas piezas de instalación. Esta pieza, por ejemplo, está en su casa. Ahora compra mucho más vídeo,
y le gustan las cosas arriesgadas, arriesgarse por artistas que no se conocen, para luego llegarlos a conocer, ¿no? Que también hay que decir que el coleccionismo es una fuente de conocimiento, que hay muchos coleccionistas que se acercan a las piezas y las adquieren para llegar a conocerlas, ¿no? Que ya me parece algo, un proyecto súper fuerte de investigación. Aquí tenemos el caso de un archivo, uno de los archivos más importantes que hay, José María Lafuente, que es lo que decide, él empezó a comprar pintura, vendió su fondo de pintura para hacer dedicarse al mundo del archivo. Y ahora, por ejemplo, se ha llegado a un acuerdo con el Reina Sofía y se va a inaugurar en Santander el archivo La Fuente, con lo cual, desde un coleccionista que ha hecho un archivo, pues se va a hacer un museo en colaboración con… Pero si este hombre no hubiera generado este archivo, es que era imposible que pudiéramos luego disfrutar de todo lo que va a ser el archivo La Fuente o ese museo que se va a estar en Santander. Aquí vamos a hablar que hubo un momento de que se crearon muchísimas colecciones de fotografías y puedo poner el caso de Lola Garrido, que Lola Garrido fue la que tiene una colección muy particular. Ella ha sido asesora, fue la mujer que ella asesoró la colección del Banco Banesto, muy bien asesorada, y también en los inicios a la Fundación Fotocolectania. Luego aquí está la colección de Álvarez Sotos, que es un coleccionista es una galería de fotografía, y también su colección está muy vinculada con la fotografía. Luego tenemos, por ejemplo, la colección de Gabino Diego, que es un actor, con lo cual es muy diverso el campo de quiénes son los coleccionistas, abogados, artistas, cualquiera puede ser coleccionista, simplemente tiene que tener la afición y tiene que tener el amor al arte para empezar a comprar, porque también muchas de las colecciones se han iniciado de manera casual. A nadie le dice a alguien, o usted es coleccionista, ¿no? Yo me hago coleccionista porque me gusta esto y empiezo a comprar y ya trasciendo de decorar mi casa y empiezo a tener obras en casa. Y otra de las cosas que a mí me sorprendía en la investigación es que, no, yo no soy coleccionista, yo no tengo colección, y luego te das cuenta que tenías 400 obras, una maravilla. No, no, hay mucha humildad también. Cosa que yo creo que esa imagen no la tenemos, que el coleccionista es humilde. Hace esto porque es una necesidad o porque quiere hacerlo, ¿no? Y luego tiene la generosidad de compartirlo. Aquí tenemos la colección de Rafa Doctor, que es una colección sobre todo de lo que son de copias. Y él tiene un montón de archivos. La colección Moore, que es una colección sobre todo de cámaras antiguas y de fotógrafos hasta los 70. La colección de Juan Redón, que es, bueno, tiene otro, también colecciona otro tipo de cosas, pero tiene una colección importante de fotografía. Luego, por ejemplo, quiero destacar esto, por ejemplo, el Museo Lázaro Galdiano, yo creo que es muy importante la labor que empezó a hacer de invitar a colecciones a participar allí y que discursaran en un sitio que ha sido el Lázaro Galdiano, hecho un museo de un coleccionista, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió muchísimo esta exposición que se hizo en el 2015, que es de videoarte, en la cual todos estos coleccionistas, todos ellos son coleccionistas de vídeo. Y cómo se confrontaban las piezas en el museo. Entonces, me parece que otro tema importante es que hay mucho coleccionista de vídeo, y esto han ido surgiendo porque hay unos intereses. También el tema del vídeo, muchos jóvenes están entrando en el videoarte porque es más fácil, no requiere almacenamiento, es una manera de que tú las piezas las llevas de un lado a otro y no te requiere lo que otro tipo de piezas físicas te requieren. Luego aquí tenemos el caso de Track al Project, de la colección de Jaime Colsa, que es un empresario que se dedica al mundo del transporte, que lo que hizo es, aquí no tengo ninguna imagen de lo que son sus trailers, él lo que hace, artistas de, sobre todo vinculado con lo urbano, encargar piezas, con lo cual ya es el arte que va circulando por las calles, es una manera de promocionar. A mí me interesa esto, pero quiero ver de qué manera lo involucro en mi empresa, apoyo a una serie de artistas y encima el arte va circulando por las ciudades, con lo cual hacen de lo que es su empresa algo que ponen de exposición del arte, y luego eso genera mucha visibilidad, porque cuánta gente va a ver circulando por distintos países o distintas ciudades los camiones, los trailers que los tiene intervenidos por artistas. Yo aquí, por ejemplo, es una colección muy particular, ella de Tasso Bennett, que esta colección se inició cuando adquiere la obra de Santiago Sierra. Yo no quiero entrar en la polémica de nada, simplemente que esta colección está hecha solo con arte censurado. Es decir, a lo largo de toda la historia se han censurado piezas que se han censurado. Pues si veis estéticamente la de Fabián Chairet, esta pieza, pues yo tampoco veo por qué tiene que estar censurada. Son piezas censuradas que de repente se han quitado de las exposiciones porque ha habido una censura política. Y aquí quiero hacer un poco
el tema de, vamos, yo no pondría censuras a las obras del arte, el artista libre de crear, y esto genera, al censurar algo, genera muchísimo más interés. Y luego, si tú vas a ver estéticamente qué hay, pues porque tiene que estar censurado, ¿no? Y aquí hago un tema, pues que muchas veces a lo mejor lo político no debería estar vinculado con el tema del arte, y ante todo yo creo que la debilidad del artista. Y esta colección, yo creo que se ha inaugurado ya un museo en Barcelona con su colección, solo temática, arte, muy interesante, porque han ido haciendo un proceso de investigación de conseguir piezas que a lo largo de la historia han tenido una censura. Aquí, por ejemplo, os pongo un ejemplo de un joven coleccionista que vive en Madrid, en un piso pequeño, que se dedica a, bueno, que tiene un trabajo, se dedica al tema de la banca, pero bueno, que es lo que me escucho, es lo que me dice. Mira, yo creo que casi más que coleccionista, comisario mi colección. Me levanto coleccionista y me acuesto coleccionista. Yo no acumulo, al contrario, acumulo un montón de emociones que dan como resultado un proyecto, que es el que tengo a nivel vital. Entonces, hay una serie de jóvenes que están comprando, que se sacrifican, porque a lo mejor tienen un sueldo en el cual una parte del sueldo pues va a comprar arte. Y que pues compran una pieza al mes, pero que es importante que a lo largo del tiempo van adquiriendo, y yo creo que esto sería el futuro, es decir, que más jóvenes entraran en el coleccionismo, que se pueden apoyar muchas desde muchas propuestas. Y luego también hay que decir que lo que son, bueno, no quiero decir medios grandes, pero los coleccionistas que apoyan a las artistas locales o cerca, son los que van generando que esas galerías puedan trascender y que esos artistas, ¿no? Con lo cual es muy importante, no solo hay que hablar de las grandes colecciones, sino un joven coleccionista que empieza, que apoya a unas galerías, a unos artistas jóvenes de su generación y que luego va siguiendo generando un patrimonio. Eso sería muy importante que se diera mucho más. Y luego, pues yo creo que voy de tiempo mal. Entonces, bueno, aquí quería hablar un poco, pues, qué ha traído todo el tema de coleccionar virtualmente, que se han visto todas las galerías abocadas a poner a disposición del arte. Se ha perdido el tema del tema físico, pero bueno, yo creo que también hay otro futuro, hay más allá, más del tema, y luego todo lo que ha surgido del mundo digital, que también el coleccionista se ha visto de manera de comprar, perder lo que es la parte física de comprar, a comprar virtualmente. Aquí, como vemos, pues todas las fiestas, empezaron las ferias a hacerse ferias online, ahora se ha vuelto, pero también es una manera, bueno, aquí es que entraríamos en un discurso y que es lo mejor, hombre, no se puede perder el tema de comprar las piezas físicamente. Pero, sin embargo, lo que son las casas de subastas en momento de crisis, durante la pandemia han aumentado las ventas, con lo cual hay un mercado más allá. Todo esto son plataformas que han surgido, Rescolecto, todas las plataformas que han surgido de venta de arte online, con lo cual es que… Y bueno, no me quiero entrar en el tema del nuevo coleccionismo de los NFT, porque, por ejemplo, porque daría para más, pero esto ya hemos pasado de la pintura, colecciones de fotografía, colecciones de vídeo, y ya veremos colecciones de NFT o de arte que se compra en la red, que ni siquiera ya se ha perdido el tema, ya se va a perder el tema físico. El coleccionista ya tiene una pieza que la puede ver en, no la puede ver físicamente, sino que está ahí en lo que es en el tema virtual. Y bueno, os doy gracias sobre todo a los coleccionistas, a mi maestro, porque me inicié en esto gracias a su apoyo, y gracias a ustedes por escucharme. No, te preparo la tuya. Espera, que voy a prepararle la de Manuel. Que te la pongo. No. Ahí va, no, ahí va, no. ¿Cómo que la tuya? ¿Es la tuya? Esta. ¿No? Esta, joder. ¿No? ¿Dónde voy? ¿Aquí? Ya está. Bueno, ¿qué tal?
Bueno, gracias a Carmen por este percorrido que nos fixo sobre as coleccións ao longo do Estado. E damos a benvida a Manuel Laro Ramos, que Manuel é doctor cun laude coa tesis doctoral El sistema financiero español e su vinculación con el arte, mecenazgo, patrocinio, colecciones e exposiciones a través de las fundaciones y obras sociales 2007-2016 en la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte Español, Itinerario de Arte Contemporáneo por la Universidad Complutense de Madrid. Relaciones de Arte y Sistema Financiero a través de las fundaciones IOBS, licenciado en Historia de Arte en la Universidad Complutense de Madrid. TAT, el arte y el sistema financiero, licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y especialidad en Psicología Industrial por la Escuela de Psicología Psicotecnia de la Universidad Complutense de Madrid. Ponente en diversos congresos y cursos, destacaría referente o entorno de arte, Universidad de Sevilla, Congreso Internacional, Coleccionismo, Mecenazgo y Mercado Artístico, Ámbitos Europeo, Americano y Asiático, 2018. Museo do Prado, Congreso Internacional, Museo y Guerra y, Guerra y Posguerra, Protección del Patrimonio en Conflicto Bélico, 2019. Diversos seminarios y cursos realizados referentes a Historia de Arte por diversas universidades y centros especializados. Universidad Complutense de Madrid, UIPM, Museo do Prado, Museo Reina Sofía, Universidad Juan Carlos III, Círculo de Bellas Artes, CSIC, Universidad Rey Juan Carlos I, Universidad de Zaragoza. Publicaciones en el entorno de arte, Torres Colón, su proceso constructivo, arte e innovación. Y la próxima edición del libro Tesoro Artístico, Manuel Arpe y la evacuación del Museo del Prado, 1936-1939. Como datos profesionales, tenga dirección das xornadas de coleccionismo da Universidade Complutense de Madrid, Historia de Arte, en novembro de 2021, codirector TFM, contribución das fundacións al Paseo del Arte de Madrid, Universidade Complutense de Madrid, Facultade de Geografía e Historia, máster en Patrimonio Cultural no século XXI, xestión e investigación, curso académico 2021. Desenrolo profesional para empresas, construcciones aeronáuticas, Casa, Banco Santander, Barclays Bank e como profesional independiente. A súa intervención, a súa conferencia, por que han invertido las cajas e bancos en el arte. Vainos a facer unha disección sobre isto. Moitas gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Ahí está el gaitero que nos está acompañando. Muchas gracias y muchas gracias a todo el Consejo de Cultura por todas las atenciones que han tenido desde que hemos llegado. Muchas gracias a todo el equipo que ha estado participando. Y muchas gracias a los asistentes, tanto presenciales como virtuales. Vamos a resumir en estos seis puntos, aunque luego sacaremos una serie de conclusiones transversales, pero para ir introduciendo un poquitín el tema de fundaciones y obras sociales de las cajas y bancos. Mirad, ha sido el puente y un puente imprescindible para la fundación y las obras sociales, para la conexión entre el mundo financiero, y el mundo de la cultura y el arte. Digo el mundo de la cultura y el arte porque, lógicamente, como sabéis, las obras sociales y las fundaciones engloban muchas cosas más, temas existenciales, de educación, de investigación, medioambiental, el tema de cooperación internacional, pero aquí la lupa la ponemos en el tema del arte y de la cultura. Por lo tanto, lo primero que tenemos que ver es que es, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista fiscal, es exactamente lo mismo. Cuando oímos fundaciones y obras sociales es exactamente lo mismo y se rige por la misma legislación. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces que hay una confusión que dice, se arranca con las obras sociales, con todo el tema de las cajas de ahorro. Después llega un momento que con la ley del 85, donde ya empezamos a despejar económicamente, eso de las obras sociales
Las obras sociales quedan para el tema asistencial y se empiezan a crear una serie de fundaciones. Se empiezan a crear una serie de fundaciones y demás. Paralelamente a las obras sociales, porque son más ágiles, le va a permitir mayor aproximación al público y demás. Y entonces, pero en definitiva es lo mismo. Nos metemos con el tema de mecenazgo y patrocinio y abrimos otro paréntesis para decir que es exactamente lo mismo desde el punto de vista jurídico y fiscal. Y vemos muchas veces que vamos a una exposición y dice, esta ha sido patrocinada por, bajo el mecenazgo de… Yo aquí me gustaría aclarar, y yo creo que hay un cierto consenso, en decir, el mecenazgo lo vamos a ver siempre a largo plazo, imaginemos el coleccionismo, mientras el patrocinio lo que vamos a ir viendo es a corto plazo. Voy a patrocinar una serie de exposiciones. Lo que sucede es que cada vez es un mix. Como ahora mismo estamos con el tema de la conferencia, pues con este sistema híbrido presencial y virtual, pues aquí sucede exactamente lo mismo. En este aspecto, porque imaginaros cuando hemos ido a ver, imaginaros la exposición del Bosco en el Prado, está patrocinada y lo pone en el cartel bien claro por el BBVA. Lógicamente es un patrocinio, pero también es un mecenazgo porque son contratos ya de 4 años. Ya vamos a, lógicamente, en ese tipo de exposiciones, en ese tipo de museos, a estar trabajando, lógicamente, para que haya una planificación del tema de las exposiciones que vamos a hacer. La dación de pago de impuestos. Vamos a comentarlo porque muchas veces estamos hablando, y yo me imagino que nadie de los que estamos aquí y nadie de los que está virtualmente piensa que es una ingeniería financiera. Eso vamos a empezar ya, desde el punto de vista profesional, a empezar a descartar todos estos temas. Y si han cualificado los museos. Yo me entrevisté con José Guirao cuando estaba antes de ministro, para hacer el tema de la tesis, y le pregunté casualmente cómo se hizo el tema de la dación de pagos, porque en ningún sitio te aparece. Dice, sí, en la Ley de Patrimonio de 1985 te dice que existe esta figura jurídica. Muy bien. Y además te dice que puedes pagar cualquier multa, inclusive con una obra de arte, inclusive la multa de tráfico. Yo podría… Pero eso se ha hecho, no se hacía. José Guirao llega en el año 93 a la Dirección General de Bellas Artes y hay una necesidad, por ejemplo, en el Reina Sofía, de que hay vacíos por el tema de la política anterior, donde hay el tema de Picasso, hay un vacío grande, Juan Gris le pasa exactamente lo mismo, a Miró igual, y entonces lo que él hace es que con el equipo jurídico de Bellas Artes y del Ministerio de Cultura y el equipo jurídico de la AEB, es Asociación Española de la Banca, se hace un convenio de tal manera que a partir de ese momento se podía hacer la dación de pago, en la práctica la dación de pago de impuestos. Se hace además con la AEB, ¿por qué? Porque al frente, muchas veces, estos temas son quién está al frente de cada institución. ¿Y quién estaba al frente de la institución? José Luis Leal. ¿Y quién era José Luis Leal? Pues había sido en la transición un ministro de Economía muy competente que estabilizó en esos momentos tan difíciles la economía y que, lógicamente, tenía el respeto no solo de la Asociación Española de Banca, sino de todo el sistema financiero español. Y entonces, yo cuando me estuvo contando todo esto, digo, ¿y por qué no lo escribes? Porque esto también es historia del arte, esto también es arte, saber cómo se ha llevado a cabo. Dice, porque en este momento no es oportuno políticamente. Entonces, no es oportuno. Pero, fijaros, no es nada de ingeniería financiera. ¿Qué es lo que te hace el sistema financiero en este sentido? Porque, en definitiva, lo que estás haciendo es adelantar. Yo voy al Museo Reina Sofía y veo… Yo estoy encantado con un retrato de Dora Maar. Es un retrato de Dora Maar. Veo el retrato y, entonces, ¿qué es lo que me… sucede? ¿Qué es lo que ha habido detrás de ese retrato concreto? Está un día, aparece en una galería de Ginebra el cuadro en un escaparate. ¿Qué le interesa a Reina Sofía? Sí. ¿Tiene capacidad Bellas Artes, tiene capacidad el Ministerio de Cultura para comprarlo? ¿Con un expuesto en un escaparate? Lógicamente no. Ya no solo por el tema económico, sino por todo el tema administrativo que tiene que irse sustentando. Entonces, la dación de pago de impuestos, ¿qué es lo que te hace? La entidad financiera
te adelanta la compra, te adelanta el cuadro que el Ministerio, la Autonomía, te está pidiendo. Te adelanta el cuadro y dice, compre usted el Doramar en la galería tal, y lo tiene que comprar por esta cantidad, que ya hemos estado nosotros negociando la cantidad. Te adelanta y dice, bueno, y entonces el banco, ¿qué es lo que gana? ¿Por qué le interesa meterse en él? ¿Por qué se ve? Primero, políticamente, porque si le llama el ministro para que se haga cargo del cuadro, pues lógicamente hay que tener buenas relaciones, ¿no? Pero es que tú adelantas el dinero, este tipo de obras, que todo tipo de operaciones iremos viendo además, porque quiero que la presentación sea de temas concretos pisando el suelo. Entonces, todo este tipo de operaciones hay que ponerlas, que nadie puede ir con una obra de arte a hacer una acción de pago de impuestos, sino que entre los primeros filtros que hay, que tiene que ser bien de interés cultural. El traer la obra de Doramar a España, pues, y declararla, se va a tardar 9 meses, como mínimo, de todos los trámites y demás, todos los técnicos y demás. Esos 9 meses, el banco tiene un dinero que no lo está rentabilizando en absoluto, lo tiene ahí apalancado. Además, tiene una serie de señores de la asesoría jurídica también, ahí tramitándotelo. ¿Y qué es lo que gana? Es el banco, la entidad, la caja, prestigio, imagen. Eso es por lo que se mete el arte, la banca, las cajas, el prestigio, los intangibles. Nosotros compramos muchas veces y después razonamos la compra. Primero me engancho y después razono. Hay una siempre. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Aquí yo me meto porque luego el público es un tangible que el público lo va a valorar. Cuando yo voy a la exposición de la marca X, pues todo el mundo, voy a la marca, ya por decir, yo creo que se merecen porque son buenas exposiciones. La Caixa, hablo del ámbito de Madrid, y disculpar si no hablo de este ámbito de Galicia. Pero si yo voy, lógicamente, muchas veces se dice, voy a Mafre, no voy a ver la exposición tal, no voy a la Caixa, a ver una exposición de la Caixa. Vas creando imagen, es un marketing silencioso, que es lo que se llama desde el punto de vista comercial. Por lo tanto, había una ministra, si no, por ahí está maquinita y lo podemos consultar, Elvira Rodríguez. Ella ha sido ministra de Medio Ambiente, ha sido presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y distintos puestos, ¿no? Una persona muy fuerte. Y ella era la secretaria de casualmente, de la comisión que se hace para valorar estas obras entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Cultura. Y ella, en un artículo muy fuerte que tengo, se ve que ese día estaba, dice, esto es como un trío. Donde uno paga, que es Hacienda, no aparece la foto, y luego aparece el presidente del Banco X, de la Caja no sé qué, entregando al director del museo, entregando la obra. Y le está dando prestigio a esa entidad. Le está dando prestigio. No se habla de cantidades económicas, ¿no? Pero la foto esa, la foto a la gente le va quedando y le va calando. Y eso es la acción de pago. Yo creo que con esto, eso de que se vaya decidiendo ingeniería financiera, yo creo que pasamos la página como profesionales o gente interesada en el mundo del arte. Las colecciones se crean, las bancarias, vamos a ver si es por devoción, obligación, mixto, medio pensionista, vamos a verlo. Y luego, las fusiones y cajas de ahorro, lógicamente, cuando se fusionan las entidades, se fusionan sus colecciones. Y esto está creando, lógicamente, en el mercado del arte, pues, que no haya una compra, porque en ese momento lo primero que hay que hacer es catalogar, conservar, pues, los miles de obras que se están encontrando las distintas entidades finalistas que van quedando, las pocas que van quedando, ¿no? Una manera de salir de esa acumulación de obras es el contrato de comodato o la cesión. Es decir, ahí todo el mundo gana. Si yo, entidad X, doy a la Ciudad de la Cultura pues toda mi colección de libros, pues lógicamente
me quito conservación, me quito una serie de gastos, tal, el público puede acceder, y la institución tiene, lógicamente, pues una serie de depósitos importantes. Y es una fórmula que cada vez se va a utilizar cada vez más. Ha hablado Manuel antes de lo que era la tesis. Han estado trabajando y hay que agradecer a las 20 entidades que han estado se han permitido pues entrar un poco en la casa pues a investigar. Y por lo tanto, fijaros, son 20. ¿Y por qué no 19 o 21? Porque podían ser. Bueno, son 20 porque han sido 20 singulares. No queríamos, no quería acumular datos. No es más de lo mismo. Cada una de ellas es distinto. Luego cada una tendrá su representación, cómo actúa la banca pública, la banca privada, cómo las compañías de seguros, cada una de ellas. Bueno, ya iremos viendo, pero cada una es singular, ¿eh? Y por eso se ha metido. No se quería una tesis teórica, sino práctica. Por lo tanto, había que ir a las entidades, entrevistarse con todos los las personas que van dirigiendo las fundaciones, las obras sociales y que contaran de primera mano. Y en esa contar de primera mano, lógicamente, hay cosas que se pueden publicar, hay cosas que te dicen son reservadas y que, lógicamente, hay que meterlas dentro del contexto para poderlo entender, ¿no? Pero en ese momento ha habido la máxima comunicación. Luego nos encontramos con una tesis que se ha querido que tenga las dos vertientes, un tema de investigación científica y un tema también del mundo empresarial, desde la óptica empresarial para irnos pensando. Y pongo los nuevos mecenas, porque las fundaciones y obras sociales han desempeñado el papel de nuevos mecenas. Y tenemos el clásico mecenas. ¿Y qué diferencia tenemos? Que en el clásico mecenas tenemos la persona que es profesional, porque luego todo estos temas van vinculados a una persona, que es quien al final ejecuta, firma y lo pone en marcha. Es el profesional de la entidad financiera que está llevando y que tiene que dar resultados, porque no da resultados mal asunto, tiene que dar resultados. Es una persona que está metida en el mundo de la cultura, en el mundo del arte, le gusta y por lo tanto es el pionero en llevarlo a cabo. Y la diferencia que hay entre el clásico y el nuevo es que el clásico expone su capital. Digamos, imaginaros en las fundaciones patrimoniales, si vemos la Fundación Juan Mar, pues se expone el capital de ahí, de la familia. Si en el caso de cualquier entidad financiera, si cogemos la caja, yo estoy con el dinero del accionista. Hay una pequeña pero también importante diferencia entre uno y otro. Vamos a meternos un poquitín cómo ha surgido esto, porque esto, ¿cómo surge? Fijaros, muchas veces decimos el tema de fundaciones, pero el tema de fundaciones es un tema complejo. Si arrancamos de 1849, cuando tenemos una ley de beneficencia, y bajo esa ley, bajo la estructura de la ley, luego diréis, bueno, es que ha habido reformas, ha habido la… Sí, claro, en el edificio, por dentro hemos podido hacer esta guardilla, pero la estructura del edificio es la misma. Y hasta 1994 no ha habido ningún cambio en el tema de fundaciones, desde el punto de vista estructural de una nueva ley. Hemos pasado siglo y medio sin ninguna ley de fundaciones. Y mientras tanto, ¿qué ha sucedido en España? No ha sucedido nada. Ha sucedido tres reinados distintos, dos repúblicas, una guerra, un franquismo, una transición, una democracia, siglo y medio. Siglo y medio para que hubiera una ley de fundaciones donde, lógicamente, luego respaldada ya por la Constitución del 78, se formaliza el tema, se da la primera, digamos, legalidad con todas, con mayúsculas, con la ley de fundaciones. Ya no depende del gobernador civil o del ministro de la gobernación que era antes, de que firmara y que pudiera disolverla, la fundación. Ya es una cuestión de que tienen que entrar los tribunales para poder disolver un tema de una fundación. Nos vamos al año 33.
hemos dicho, se va retocando muchas veces las leyes, pero hay temas claves que yo creo que es importante. En el año 83 se hace una ley de cajas que luego ha estado superviviendo a lo largo del tiempo. Y una ley que en la cruel guerra civil ninguno de los bandos la suprimió. Se mantuvo en ese sentido. Y un tema muy importante de los primeros epígrafes. Un tema importante que dice, el tema de obra social no es caridad. No nos dedicamos nosotros a hacer caridad. Nos dedicamos a llenar el vacío que el Estado no puede cubrir. En el tema hospitalario, en el tema educacional, según ha ido, fue evolucionando, en el tema de las colonias de verano, en la formación profesional, etc. Y fijaros, dice, del 50 al 75% de los beneficios se dedicarán al tema de la obra social. Al tema de la obra social. Y luego nos encontramos ahí en un párrafo que dice, del 47 al 77, hay un tema importante que ya dice, bueno, del 50 se ensancha la horquilla. Dice, del 25 al 75%, no del 50 al 75, sino del 25, según cada entidad, y un paréntesis que pone menos 15%. En ese momento, en España, se copia el modelo belga de las universidades laborales y, por lo tanto, hay que mantener, crear y mantener esas universidades laborales. ¿Y quién la mantiene? El tema de las cajas, el 15% de todo el dinero dedicado al tema de obra social irá, y otras entidades pondrán también, es decir, no solo las entidades financieras, pero el 15% se pone a disposición de las universidades laborales. Viene la ley de cajas del 85, que es cuando ya se transforman las cajas y de ahí arranca la situación actual, y donde ya dice, no se sobrepasa del 50%. No se puede sobrepasar porque hay que meter en reserva, ese dinero hay que meter en pagados, todo eso, y no se puede sobrepasar el 50%. Nos viene la ley de fundaciones y luego nos viene, en el año 2002, la ley de reforma financiera, en la cual te dice, se puede llegar como máximo al 50%, pero ojo, antes era obligatorio, ahora, a partir de ahora, no es obligatorio. Las cajas lo mantuvieron, pero ya quitó la obligatoriedad. Y luego ya llega en el 2013, que es cuando se crea ya la nueva ley de cajas, de fundaciones y tal, que hay, lógicamente hay ya el cambio, que es lo que hay. Actualmente estamos, ¿no? Donde, fijaros, si es rico el español y tal, que metemos la palabra fundaciones para algo que no es fundación. Las fundaciones, cualquier fundación bancaria, ahora tenemos la fundación bancaria, es una nueva entidad jurídica que se crea, con la palabra fundaciones, para crear más confusión con las fundaciones. Digo, ¿por qué no se habrá puesto otro tipo de palabra? Se crea la fundación, de la fundación va a estar dependiendo, lógicamente, el capital de la caja que tenga. Imaginemos, si continuamos con el tema de la Caixa, tenemos la fundación, la Caixa, se desprende todo el tema, una parte de todo el paquete de empresas que está constituido, entre ellos, lógicamente, CaixaBank, y por otra parte estará la obra social. Con un tema de incompatibilidades, el presidente de la fundación bancaria no será presidente nunca de la entidad financiera. De tal manera que la entidad financiera se la mete dentro, digamos, de una cápsula para que no haya ninguna intervención política ni nada, en ese sentido. Pero fijaros, en el año 86 entramos en la Comunidad Económica Europea y en ese momento las empresas extranjeras empiezan a comprar cuota de mercado. Se empieza a comprar en una cuota de mercado. Y ellos, cuando vienen, lógicamente lo que hacen es trasladar lo que están haciendo en sus países. Si tienen fundaciones, empiezan a crear fundaciones y lo empiezan a crear a su estilo. Es decir, que se ha ido incentivando en ese sentido. Si hay desarrollo económico en España, como ha habido, hay excedentes. Si hay excedentes, se puede dedicar. Si no hay excedentes, lógicamente, difícilmente se puede dedicar.
y que no cabe la menor duda que la mayoría de fundaciones se empiezan a crear en los años 80 y hay una cierta complacencia pues, con el nuevo régimen, la nueva situación política y una cierta complacencia. Y se empiezan a crear todas las fundaciones en ese sentido. Fijaros, muchas veces se habla de fundaciones y si nos metemos en Google nos encontraremos pues, más de 300.000 entradas. Pero yo creo que hay un librito pequeño que tuve la suerte cuando estuve en la Fundación Juan Marc, que el presidente de la Fundación, Javier Gómez, que todavía no lo había publicado, tuvo la generosidad de cedérmelo antes de publicarlo. Y tiene el valor del libro del 2008. Es decir, en el momento donde todas las fundaciones estamos en la cumbre, en la cúspide. Estamos en la cúspide. Y hace una crítica al tema de las fundaciones, la primera vez, porque siempre era un tema como muy glamuroso, era un tema, pues un tema de las fundaciones, pues es, te coge lo mejor del mercado y te coge lo mejor del Estado. Bueno, perdón. Y entonces dice, las fundaciones tienen esto de bueno y tienen esto que mejorar, ¿no? Y en ese aspecto tiene la valentía de decirlo. Él es el presidente en aquel momento y sigue siendo presidente de la Fundación Juan Marc. Es decir, que en ese sentido hace esas dos y introduce además una distinción. Dice, todas las fundaciones no son iguales. Cada una tiene una serie de intereses y demás. Es decir, no, ni es malo ni bueno, sino que no hablemos de fundaciones, hablemos de tipo de… Y tenemos las fundaciones patrimoniales que son, lógicamente, creadas… Pues, lógicamente, en función de una persona, de la imagen de una persona, y podemos tener pues, la Fundación Juan Marc, ¿no? El ejemplo. No tiene ningún interés directo ni económico, porque nadie que vaya a la Fundación Juan Marc a ver una exposición va a hacerse cliente de la banca Juan Marc. Es decir, es más un tema de la figura que lo hace. Pero sí hay un beneficio social. Voy a las exposiciones y, lógicamente, hay un beneficio social. Nos encontramos con las fundaciones con retorno económico directo. Son aquellas que tienen bajo su custodia pues, hospitales, universidades, centros de formación, etc. Es decir, si hay una parte económica. Luego, de retorno económico indirecto, lo que se denomina es que se crea la fundación y más que nada es para un tema de control nacional, que no se reparta, que haya… que esté controlado, tenemos la Fundación Ramón Areces y que tiene por debajo el Corte Inglés. O aquí, Barrio de Amaza, que tiene por debajo el Banco Pastor. Y cuando el Banco Pastor se integra, la Fundación sigue… Imaginaros que hubiera sido al revés, que el Banco Pastor hubiera tenido la Fundación Barrio de Amaza. Como era al revés, pues la Fundación sigue la importancia muchas veces de la figura jurídica bajo qué paraguas te metes. Y luego tiene las fundaciones con retorno económico indirecto, que es el sistema financiero, es decir, no tiene un retorno directo, pero es indirecto, el crear prestigio, imagen, marca, intangibles, para que el público, lógicamente, se vincule con esa entidad y tenga buena imagen. Fijaros la inversión. Los bancos, hay pocos datos, pero casualmente como… Las cajas tenían todo el control para luego el tema de las universidades y demás, se llevaba un fuerte control del dinero. Imaginaros en 21 años lo que se ha invertido. Se ha invertido 23.300 millones. Es decir, el tema de cultura, el tema de investigación, el tema de sanidad no hubiera sido igual que con esa cantidad. Muchas veces esto nos puede marear, ¿no? Tantas cifras, dice esto, yo me mareo y demás. Fijaros, vamos a poner un ejemplo del 2007, con 1.824 millones. Se invierte más las cajas de ahorro en la obra social que todos los fondos europeos que recibimos. Que todos los fondos europeos que hemos recibido en el año 2007. Si vamos a ver aquí… Lo primero que tenemos que hacer es, en el año 2000, teníamos ahí un 50,7 cultura, ahora un 16,9. Hay un tema que yo siempre digo que en esto tiene que haber también entre todos los profesionales, nos ponemos aquí y aquí, en todo, de que, bueno, pues, ¿qué es lo que ha sucedido?
También yo creo que ahí tiene que haber también una autocrítica. ¿Por qué la cultura ha ido perdiendo peso? Porque ha ido perdiendo peso. También, no nos equivoquemos, las fundaciones y obras sociales, en ese ayudar a la imagen, lógicamente ayudó en estos años en la expansión de las cajas de ahorros. Lógicamente, cuando se metían en una comunidad y creaban su propio centro cultural, sus propias exposiciones, era una manera de atraer clientes, de atraer público. Si vamos aquí diciendo el dinero, fijaros, por poner el ejemplo del 2019, porque el 20 hemos estado en la situación peculiar, pero el 19 que no pasaba nada, resulta que las cajas, con todo lo que ha sucedido, con todo lo que ha sucedido, ha invertido más que el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura, 700 millones frente a 846. Es cierto que en esta parte final, dos tercios de esas cantidades la pone la Fundación La Caixa. O sea, la Fundación La Caixa está poniendo cada año una media de unos 500 millones para el tema de las, para todo el tema de la obra social. Pasamos al tema de mecenazgo, que yo quiero resaltar, fijaros, lo bueno que ha sido todo el tema de exposiciones y demás. Ha llegado hasta el último rincón de España. Hasta el último rincón de España ha estado llegando el tema de exposiciones. Antes era Madrid-Barcelona y poco más. Con todas las cajas, antes de la crisis, con 45 cajas y otros tantos bancos, con sus fundaciones, han llegado al último rincón. Todo eso, lógicamente, ahora con todo el retraimiento que se está sucediendo, pues lógicamente se está sufriendo. Fijaros lo que os decía, en el año 86, mercado común, y pongo el ejemplo de Barclays. Barclays en el año 88, coincidiendo con la llegada a España de la reina de Inglaterra, que es la primera y única vez que ha visitado España, pues en el Museo del Prado, que carece de pintura británica, prácticamente hay unos cuadros testimoniales, pero carece, se hace una gran exposición de pintura británica en el año 1988. O sea, que no es un tema de ahora. Y es un tema que va, lo que decíamos, importa, se importa ese tipo de modelos, se van importando ese tipo de modelos para ponerlo. Aquí vemos a la reina y tenemos al director entonces del Museo del Prado, Alfonso Pérez Sánchez. Fijaros el tema, había hambre de cultura. Me contaban en la Fundación Juan Mar, que en ese momento en Madrid era la punta de lanza, dice, cuando íbamos a organizar las exposiciones, estas exposiciones internacionales que recaudaban aquí en España, dice, había tan entusiasmo con ese momento de la transición, dice que los museos iban cediendo, digamos, el turno para que llegara cuanto antes todo el tema de las grandes antologías de pintores que se estaba haciendo. Aquí tenemos la de Picasso con 100.000. 100.000 personas en el año 77. 100.000. Tenemos la del Museo del Prado, patrocinada por el Banco Hispanoamericano. El Museo del Prado, en aquella época, los domingos por la tarde se cerraba, los lunes no se abría, el horario era más restringido. 500.000 personas superan. No ha habido otra exposición más. 500.000 con un horario más reducido. Y el fenómeno de los catálogos, el fenómeno sociológico de los catálogos, se superan las 300.000, en ninguna parte del mundo se ha superado. Entonces, o sea, se utilizaban las empresas para, como regalo empresarial. Por todos los sitios, 309.000. Sigo avanzando. Vamos a meternos a la acción de pago de impuestos y vamos a ir viendo ejemplos, ¿no? Mirad, el primer ejemplo que se hace de ese convenio era para el tema de la operación Picasso. Hay que traer Picasso a España y, por lo tanto, vamos a hacerlo. Verdaderamente, la primera, lo podéis ver, a lo mejor en algunos sitios, en unos le catalogan la primera y en otra no la incluyen en la operación Picasso, pero al final se incluyó en la operación Picasso. No estaba prevista en la operación Picasso en ese momento cuando se inicia,
volvemos a decir, la cantidad de trámite que se hace. Entonces, el BBV, con Emilio Ibarra, porque siempre tiene que haber una persona que le guste la cultura, que tenga poder para convencer al Consejo de Administración, y Emilio Ibarra compra en Arco la escultura de Picasso con Julio González. Fijaros las cantidades que se estaban pagando en aquella, con la dación de pagos, en el año 95, con el tema de la dación de pagos. Tenemos el tema, lo que hemos comentado, del patrocinio del BBVA con los temas de las exposiciones temporales del Museo del Prado. Y tenemos, en ese momento también hay que comentar que esto, como otras cosas, tiene su cara y su cruz. Cuando llevas a cabo, el tema de depositar la obra de Picasso, bien, pero es cuando recibe la llamada, porque el Museo del Prado no tiene bodegones, y necesita para su colección, porque se considera una pintura de segunda orden. Y te dice, bueno, pues muy bien, lo compro, ¿no? Pero lo va a comprar al señor Aseiro, que es el mejor coleccionista de bodegones de España y parte del mundo. Entre los cinco expertos del mundo en bodegones, y es una persona sin ningún tipo de formación académica estructurada, dice, hay que comprar y los mejores bodegones los tiene él. Lógicamente, no te gusta que la prensa te salga que has comprado para hacer la dación de pago de impuestos, pues al señor Aseiro. Y se hizo, y el Museo del Prado pues tiene hoy una formidable colección de bodegones, ¿no? Esta, con 26 millones que costó, que costó el tema. La colección del BBVA, pensar que la colección de colecciones es, hoy día hay una colección de colecciones, aproximadamente unas 9.000, de 9.000 pinturas. 450 proceden de esa fusión, entre ellos el Banco Exterior de España. El Banco Exterior de España, yo me gusta colocar los nombres también de los protagonistas. Argurúa fue presidente del Banco Exterior de España y hizo una colección de arte clásico espectacular. Y yo muchas veces digo, quien conozca Madrid, el Banco Exterior de España está enfrente del Congreso. Y digo, si únicamente sacando los cuadros y llevándolo al Prado, en 200 metros estaba. Nadie se preocupó. En este tema de fusiones, poca gente se preocupa en el balance de las obras de arte, ¿no? Y forman parte hoy del BBVA. El BBVA ha dado más prioridad a los temas científicos, de investigación y demás. Se ha ido cerrando las salas del Marqués de Salamanca en Madrid, del Palacio o de la Sala de Azca, y se creó un museo digital que lo inició el profesor Calvo Serrayer. Lo inició el asesoramiento de las piezas y demás. Claro, para Hacienda, esto es una china en el zapato, ¿no? El tema de la acción de pago es una china en el zapato, ¿eh? Entonces, cuando tiene que intervenir el otras veces, pues llegar a un acuerdo pues con Caja Madrid para que done el 20% y que la acción de pago sea el 80%. Fijaros las colecciones de Caja Madrid, ahora está en Monte Madrid, en la fundación semipública de Caja Madrid, con una colección de arte contemporáneo de 420 obras que el profesor Calvo Serrayer decía que era de lo mejor que hay en España. Ahí estaba. Y tenemos acciones de mecenazgo, como la Casa Encendida, o de patrocinio cuando se estaba funcionando con el tema de la Casa de las Alhajas, con las exposiciones mixtas con el Thyssen. En el ICO formó parte también de ese grupo que hacía falta comprar la obra de Picasso con una colección de 600 obras. Fijaros, se involucró mucho la administración para que todas las compañías estuvieran. Está Javier Solana, entonces ministro de Cultura, nombra a Aureliano Torrente como director de toda la colección y fue el impulsor de todo el tema de la colección, y con Miguel Muñiz, que hace unos días ha fallecido y que
es una persona, pues un economista, es presidente del ICO, y cuando estuvo en el ICO, pues estuvo, y cuando ahora ha estado en el Teatro Real, pues ha sido quien ha puesto al Teatro Real pues en la órbita internacional, ¿no? O sea, siempre todo esto va vinculado siempre a unas personas concretas con nombre y apellidos, ¿eh? Que tienen poder en la empresa, en la organización, que son buenos profesionales, son respetados sus opiniones por todos y además pues que le gusta la cultura y el arte. ¿Cómo se van formando las colecciones? Bueno, pues miradla. Las colecciones, aunque sea una escalera, no significa que uno esté mejor que el otro, ¿eh? Pero lógicamente las colecciones al principio en las entidades financieras no se hace con una idea de colección. Se van haciendo pues para decorar las oficinas, los servicios centrales, por un tema de prestigio y demás. Lógicamente, ¿a dónde se recurre? Pues a los pintores locales. A los pintores locales, esos pintores se van expandiendo, la entidad y lógicamente es el arte regional, están participando también en concursos nacionales y por lo tanto van comprando y se sigue utilizando. Si vais alguna vez a San Cugat, a los servicios centrales del Banco Sabadell, pues entras y te encuentras una fuente de Cristina Iglesias que es espectacular. Es espectacular, hecha expresamente para ese contexto. La entrada. Si te metes en las salas de reuniones, con Jaume Plensa te encuentras un montón de obras de él, conjuntamente en plena reunión, en plena sala de reuniones. Es decir, se sigue haciendo también ese tema. Pero también, lógicamente, con el tiempo vas acumulando obras y de pronto dice, oye, alto, que aquí hay una colección de arte de pintores catalanes es sorprendente. Y te haces la colección de arte de pintores catalanes, el Banco Sabadell. El Banco Sabadell y todos los bancos, por seguir el ejemplo de uno, ¿no? Quien crea colecciones propias es ya con un sentido, no por acumulación de obras, y tenemos el caso del Banco Urquijo, que luego lo trataremos mejor, con Juan Lladó, la Caixa, con el Arsau, que lo hace, el ICO, que lo hemos estado viendo, cómo se hace la colección y el tema de Bancaja, con la colección de arte contemporáneo con Juan Manuel Bonet. Y luego tenemos lo que hemos dicho, la fusión. La colección de colecciones era una palabra acuñada únicamente por el Banco Santander. Claro, el Banco Santander fue acumulando durante 50 años la colección de colecciones. Todo el mundo siempre el ejemplo, Banco Santander. Pero es que resulta que de la noche a la mañana, en 10 años, lo que una entidad había ido acumulando y clasificando ya más de 50 años, ahora se encuentra pues, que en los 10 últimos años se han encontrado con miles de obras en los almacenes, ¿no? ¿Y qué ha sucedido? ¿Por qué unas colecciones? Fijaros, la colección del Caja Madrid, hemos dicho que está ahora en la nueva fundación, no bajo Bankia ni la Caixa, nada. Dice, ¿por qué? Mira, en los bancos estaba el tema claro. Toda colección depende del balance del banco, por lo tanto, pertenece al banco. La fundación la gestiona. Eso es tema claro. Y no ha habido ninguna equivocación ahí. En el tema de las cajas de ahorros, se ha seguido dos modelos. Se ha seguido el modelo bancario, es decir, usted tiene Caixa Galicia, balance del banco. La fundación gestiona la obra, pero entra dentro del balance, es decir, es propiedad del propio banco. Caixa Vigo, la colección y la gestión es de la fundación. Luego, cuando se fusionan, se crea una nueva entidad jurídica y esa entidad jurídica arrastra, pues lógicamente, todo lo que lleva consigo. Entre todo lo que lleva consigo es la colección. No sé si me explico. Si yo tengo dentro de mi balance, Banco Santander, tengo mi colección, pues no tengo ningún problema. Lo gestiona la Fundación Banco Santander. No hay ningún problema. Si yo la colección la he metido dentro de la Fundación, porque pensaba que al principio, ¿qué más da en un sitio que en otro? Cuando llega, ¡pum!, la ley de reforma financiera, y hay que empezar a fusionar entidades, se crean dos entidades,
la Fundación y el Banco. El Banco se fusiona y la Fundación queda aparte, como ha sucedido con Bancaja, como ha sucedido con Caja Madrid, como ha sucedido con Caixa Vigo. Mirad, las deudas a los bancos poco le ha incrementado. No se avala cualquier crédito con obra de arte, porque es algo difícil de valorar. Lógicamente fluctúa y no hay… Pero hay unos casos que son curiosos y que sí se intervino de forma pactada y hubiera sido un modelo muy bueno para intervenir cuando se han estado haciendo las obras de arte. Tenemos el tema, fijaros, en el año 1988. Tenemos el Banco Urquijo. El Banco Urquijo, que había sido un banco excelente en su gestión, había sido una marca modelo en el tema industrial y en el tema, además, del cliente de renta media alta y alta, todo. Entra en crisis en los años 80 y lo absorbe el Banco Hispanoamericano. Lo absorbe el Banco Hispanoamericano. Llega el año 88, entra en crisis el Banco Hispanoamericano, tienen que mandar a Claudio Boada, que era un empresario, para dirigir el banco y ponerlo. Y lo primero que hace es decir, vamos a empezar a vender las joyas que tenemos aquí para poder recaudar importante. Va a vender el banco Urquijo y se interesa por ello por la Banca Mar. Se interesa el Banco Urquijo en la Banca Mar. Claudio Boada, que ha fundado ya la Fundación del Banco Hispanoamericano, que patrocinó, recordarla, esa exposición de Velázquez tan grande de 500.000 visitantes, dice, oiga usted, la colección del Banco Urquijo no va dentro. De acuerdo que va dentro del balance, pero la colección se queda. Piden ayuda al Banco de España diciendo, mire usted, tenemos que segregar la colección, quitarla del balance y unirla al Banco Hispanoamericano. Se llegan de acuerdo, hace de árbitro el Banco de España, perfectamente se llega, se baja el valor, obviamente tú quitas un activo, tienes que bajar el valor, llegan a un acuerdo y punto. Y dice, bueno, y hay que saldar las dudas que el Banco Urquijo tiene con el Banco de España. Y te había dos formas, coges tesorería y le pagas, o paga con una obra de arte, y le paga con una obra de arte del Conde de Escudería Blanca. Y esa obra hoy día está en el Banco de España por ese tipo de motivo. Si no hubiera intervenido para nada el Banco de España, pues hubiera aparecido en la Fundación Juan Marx, hubiera aparecido, si se hubiera quedado exclusivamente el Banco Hispanoamericano sin pagar ninguna deuda, pues en la colección de Urquijo, y que luego la colección de Urquijo ha aparecido después de las fusiones en la Fundación, en el Banco Santander. Si vais por Madrid alguno, aprovechar que acaban de inaugurar la sala de exposición del Banco de España, estupenda, y están con todos los Goyas que tiene. Pero nos tenemos que quitar un poco el cliché de que las obras del Banco de España son obras clásicas. Son el 20% obras clásicas, el 80% son obras de arte contemporáneo. Nos encontramos con la Caixa y en la Caixa hay un tema que hay que resaltarlo, y especialmente con el tema del arte contemporáneo. Y a la cabeza el tema de Vilarasau, que ha sido el presidente y es el presidente de honor de la obra social, y María Corral. Yo creo que son nombres específicos. Ellos empezaron a hacer las exposiciones. Esta fue la primera exposición, los 26 pintores y los 13 críticos hacen y revolucionan el tema de arte contemporáneo en cuanto a las exposiciones. Y como ve el interés, a María Corral le da la orden de que haga la colección de arte contemporáneo. Y además le dice, y además hay que fomentarlo. Si a la gente no le gusta o no entiende, le dice mejor, no entiende el arte contemporáneo, enseñémosle el arte contemporáneo.
enseñémosle el arte contemporáneo. Ahí tenéis las distintas colecciones. Este es el último Caixa Forum y él mismo organiza los Caixa Forum. El primero es en Barcelona y el último ha sido la inauguración de Sevilla y ahora será en el mes de junio el de Valencia. Un tema importante, yo de todo esto resaltaría, para no extenderme más, fijaros el tema de arte y mecenazgo, lo que ellos han hecho con el tema de arte y mecenazgo en los premios, las esculturas de Barcelona, pero lo que han estado premiando es el artista, el galerista y el coleccionista. Es decir, la cadena del valor está completa en el tema del arte. Un tema que en España no hay ningún reconocimiento, ningún agradecimiento para nadie, es el reconocimiento que tiene. Y yo creo que es importante el resaltar, el dar visibilidad todos los años, el dar visibilidad todos los años a esa cadena de valor, en los tres. Fijaros que siempre se amarán, siempre tiene que haber alguien potente que vaya haciendo las compras. Nos vamos a Ibercaja. ¿Por qué no era coger solo las grandes entidades? Había que coger también las entidades de tamaño intermedio. Bueno, yo pongo aquí recuperación de patrimonio. Si vais a Zaragoza, no perdáis el museo de Goya, que es de los museos más importantes. Está ahí, se recuperó la casa del Infanzón. Fijaros, de una casa de muebles que había, de una ebanistería. Es el único museo del mundo, que tienen todos los grabados de Goya. Una copia de todos los grabados de Goya. Yo creo que son cosas de esas que desconocemos. Cuando se ha fusionado con la CAI, con la Caja de Ahorros de la Inmaculada, pues han sumado 2.000 obras de arte contemporáneo. 2.000 obras de arte contemporáneo. Y fijaros, y además rescató el patio de la Infanta. El patio de la Infanta, si vais a Zaragoza, veréis una torre grande enfrente del Corte Inglés, que está allí de acero y Ibercaja, pero si entráis al patio, es el patio de exposiciones. Y este patio se quema a finales del siglo XIX, que es cuando en ese momento están todos los americanos comprando además todas las obras de arte español y lo sacan a París. El claustro lo sacan a París para venderlo. No lo venden, llega la Primera Guerra Mundial, no lo venden, llega la Segunda Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial hay un hecho característico. Tenía tanta resonancia, era como una herida ahí de haberse sacado esta pieza fuera de España para su venta, que en las conversaciones de Hitler con Franco, Franco se lleva, para rescatar el patio de las Infantas, se lleva el cuadro de la Marquesa de Santa Cruz, con eso de que como estaba era el instrumento musical, es una mezcla de lira y de guitarra, pero tiene una serie de, parece una esvástica, y es, no es una esvástica, pero es similar del tema de la cultura vasca, pues a alguien se le ocurrió pues, que le gustaría a Hitler. Se lleva un apostolado del Greco y se lleva a unos temas de Zuluaga para el intercambio. Como el tema resultó mal, pues no le entregó ningún cuadro y regresaron los cuadros. Estaba. Pero el cuadro no regresa al Museo del Prado. No estaba en el Museo del Prado, pero físicamente sí estaba, por todo el tema de la guerra y demás, pero no era del Museo del Prado. Pasó una serie de, que no viene ahora a cuento, un tema apasionante con la obra esta, pero fijaros lo que estoy diciendo. En el año 86, la ley de patrimonio es del 85, en el año 86 se tiene que crear una fundación creada por Javier Solana, el ministro de Cultura, con todas las empresas para rescatar la obra porque salió fuera de España de manera ilegal y, claro, meterte en un tema de juicios por la recuperación de una obra era impensable, impensable. Y entonces se recupera por más de 800 millones de pesetas, que lo ponemos ahora y serían unos 14 millones de euros, lo que costaba el rescatar la obra. ¿Y cómo se rescata la obra? Pues llamando a todas las empresas para que den dinero, para rescatar. Y las empresas dicen, mire usted, esto está muy bien,
para este tema excepcional, pero no vayamos a ir rescatando. Se crea una fundación para el apoyo a la cultura para rescatar la obra, porque no hay instrumento, a pesar de que haya una ley de patrimonio, que respalde para poderlo recaudar. Y le dicen, mire usted, que eso está bien, pero que no podemos todos los días estar rescatando obras, sacando dinero de la empresa. Nos encontramos con Unicaja. Unicaja está muy metida dentro, lógicamente, de todo el tema de Málaga. Cualquiera que vaya a Málaga, todos los museos han sido siempre con el apoyo, la construcción y demás, con el apoyo, el poder contar una garantía con más empresas, no solo con Unicajas, con más empresas, pero entre ellos con el tema de Unicaja. Tienen un museo, si a alguno os gusta el tema de Joaquín Peinado, es el mayor coleccionista de la obra de Joaquín Peinado, un amigo de Picasso, y el otro gran coleccionista de la obra de Joaquín Peinado es Agustín Rodríguez Sahagún. Si alguno buscáis por ahí Rodríguez Sahagún, veréis que fue ministro de Defensa, fue ministro de Industria, alcalde de Madrid, han sido los dos grandes coleccionistas de esta obra. Y ahora mismo han hecho una labor importante porque han conseguido reunir a toda la familia de los Machados para que todo el legado suyo escrito pudieran comprarlo. Tenemos el tema de Bancaja. El tema de Bancaja es de los museos de la obra gráfica de Picasso mayores que hay. Es decir, que nos encontramos con 1.500 piezas de grabados. La obra de Joaquín Sorolla, Triste Herencia, es una preciosidad cuando la ves allí. Y está la fundación. Fijaros que en este caso está en una fundación semipública, pero en una fundación. Bancaja desapareció y ha quedado dentro de una fundación. La operación que se hizo tan importante con todo el tema de traer los Sorollas de la Hispanic, lo hicieron ellos para traerlo aquí con el tema a cambio de la restauración de las obras. Y bueno, pues con 5.000 obras. Para que veamos, entre ellas está lo que hemos dicho, la colección de arte contemporáneo por Juan Manuel Benet. Tenemos el tema de MAFRE, y en el tema de MAFRE tenemos una serie de museos y demás que van haciendo. Y algo importante, yo destaco aquí los dos centros que han hecho en Barcelona. Y destaco este porque está en la fundación, antiguamente la Fundación Gaudia. La Fundación Gaudia fue cerrada por un tema fiscal. Es decir, dice, no, es que tal, fue cerrada por un tema fiscal. O sea, que me refiero que si una fundación no cumple sus los fines correspondientes, pues lógicamente estamos en un Estado de Derecho y en un Estado de Derecho las cosas son para cumplirlas, ¿no? Entonces, me refiero, y luego han alquilado la sede y demás. Y hay dos operaciones que yo creo que hay dos temas bastante desconocidos, que es el tema de Gutiérrez Solana, cuando salen una colección de Gutiérrez Solana que te sale un coleccionista francés, sale a subasta y hace una operación muy bonita y auténticamente de escribir más de un libro y hacer una película con la galería de Leandro Navarro y consiguen traerlos y lo compra MAFRE. Siempre hay una persona detrás. En ese momento el presidente Fernández Layos, una persona que apoyó mucho la cultura, desarrolló todo el tema de la cultura en MAFRE y demás, en ese sentido. La Fundación Juan Mas, aquí nos encontramos en esta portada de la ABC, es cuando compran a la familia de Méndez de Pidal, compran la copia del MIOCID, y es el momento de la compra y en el mismo acto se hace la entrega en la Biblioteca Nacional, en ese momento. Y desde el año 73, se han dedicado todo el tema a apoyar todo el tema de arte contemporáneo, del año 73. Esta foto, yo la quiero destacar porque es una de las fotos que estamos en el año 75, que es cuando se inaugura el edificio de la Fundación Juan Mar. El edificio y la primera exposición que se hace. Desde el 73 al 75 estuvo itinerante en la Arte 73 y fijaros, Gerardo Rueda se encarga del diseño de la exposición. Gerardo Rueda. Si veis ahora hay una exposición fenomenal, la exposición El arte es arte y todo lo demás es todo lo demás. Es una exquisita exposición si vais alguna vez a Madrid ahora en estas fechas. Tenemos el tema que ya ha sido comentado por Carmen, el tema de Zobel, y tenemos el tema del Museo de Palma de Mallorca. No confundamos el Museo de Bartolomé
del hermano de Juan Mar, que es el que está enfrente de la catedral. Es otro museo también de la Fundación. Una cosa importante de la Fundación Juan Mar, yo quiero resaltar, si tenéis a vuestra disposición, si os metéis, tenéis todas las exposiciones, al cabo del año, están un año para vender los catálogos y al cabo del año pasan a ser digitalizadas con una alta resolución. Me están diciendo que alguno de ellos lo consultáis y tenéis una fuente de información, vamos, de primer orden, de todas las exposiciones, cualquier. Nos metemos a la colección de colecciones, imaginaros lo que hemos dicho, el Banco Urquijo. Aquí tenemos las grandes pinturas que se trajeron cuando se cambió la decoración del Hotel de Nueva York de la Astoria. Él lo pintó, fijaros, Ser pinta a los murales esto en el año 1929 y le pagan en aquella época de crisis, entrando en crisis, $150.000. $150.000. Después, en los años 60, cambian la decoración del hotel, porque estos estaban decorando el hotel, y lo compra, después de pasar por manos, Banco Unión, y después de Banco Unión, pues con las fusiones de banco, pues ha terminado el Banco Santander. Esta es la colección que está ya unida, la colección de la familia Botín, que lo inició el abuelo de la actual presidenta, y aquí tenemos este retrato, que si lo comparáis con el resto de Unamuno, que hay varios puestos, es después del incidente del 12 de octubre y antes de morirse en diciembre, y veis la cara de Unamuno, que refleja ese dolor y demás. Aquí tenemos un Sorolla de Banesto procedente, y aquí escultura del exterior de producción propia para. Tenemos el tema del contrato acomodato, hemos dicho la salida, tenemos el ejemplo de la banca, con 3.000 volúmenes que se han llevado a la Biblioteca de la Ciudad de la Cultura, entre ellos 66 incunables, antes de 1501. En el Banco de Sabadell tenemos, cuando van a intervenir CAN, se depositan antes en el MACA y ahí continúa, son de la propiedad del Banco Santander, pero se depositaron allí. Todo el tema de la colección Sempere, toda la colección de él está ahí, y el ICO también ha llevado obra al Reina Sofía. Aquí hemos puesto el ejemplo, recordar esto, lo que hemos dicho, que es a Galicia, pasa a banca y, por lo tanto, toda la colección, y entre ellos la donación a la biblioteca. Lo demás se crea el tema de la fundación. Y únicamente las conclusiones ya para terminar, fijaros, yo sacaría las siguientes conclusiones. La poca atención que se ha prestado en el tema de la privatización de cuando se han ido privatizando los bancos. El tema de la Argentaria. Ahora, si vais a Madrid, hay una exposición estupenda en el Centro Colón, que es sobre el tema de Sabatini, y la inaugura el Carlos III. Como era su arquitecto preferido de mano, inaugura el cuadro este de Carlos III, que estaba, lo que hemos dicho, en el Banco Exterior de España. Era procedente del Banco Exterior de España y la inaugura y demás, la poca. Y la poca atención que ha habido también, la pérdida que han tenido las administraciones, lógicamente con el tema de las fusiones de las cajas de ahorros, cuando se ha desagregado y la banca se ha fusionado con otro banco y, en cambio, la fundación ha creado una fundación semipública. Todavía quedan litigios por resolver sobre el tema, casualmente, de esas entidades como Sa Nostra, que dicen, no, yo como fundación, yo estoy ahora independiente y reclamo que tales obras que en este momento se metieron en el Mare Nostrum, del Mare Nostrum pasó a Bankia, de Bankia ha pasado a la Caixa. Ya termino. Fijaros, a pesar de todo, se apuesta por las grandes exposiciones antológicas. Da prestigio, da marca, va a salir, lógicamente, lo que estamos diciendo, esos intangibles, ese marketing indirecto. Aquí tenemos en la Fundación Botín, que ya lo hemos visto. Aquí tenemos la colección de otoño de ASA. Tenemos el Prado,
Tenemos la Mutua Madrileña, que la Mutua Madrileña no tiene colección ni nada, pero está muy implicada con todos los museos, de tal manera las entradas para que puedan ir los mutualistas, cualquiera que sea de la Mutua, a bastantes museos, tanto de Madrid como de fuera. Con el Centro Botín tiene también acuerdo y demás, en la Thyssen, y tenemos la, ahora en Valencia, que rehabilitan el Ágora, que estaba de Calatrava, estaba en mal estado, por decirlo de alguna manera, y lo rehabilitan de tal manera que van a hacer ahí el nuevo centro. A mí me gustaría resaltar esto, fijaros, y es un tema que todos los profesionales nos tenemos que plantear. En el año 2008, que no estábamos en crisis, que estamos en auge, que nos creamos los más ricos del mundo, la Caja de Ahorros de Navarra, resulta, se le ocurre hacer una encuesta entre sus clientes y preguntarles que, qué tal el tema del arte, la cultura y tal. Claro, lo hicieron pensando, el señor que lo diseñó, pensando que le iban a decir que estaba fenomenal, que hacían unas exposiciones estupendas y demás, ¿no? Bueno, pues pasó del 28 al 5% en tema de arte y cerraron todas las salas de exposiciones. Estamos en el 2008. Porque alguien se atrevió a hacer esa pregunta. Y si todos los demás tuviéramos el coraje de preguntar. Cuando vino el director del Louvre, hay que pensar más en el público. Aquel llamativo primera página del país, hay que pensar más en el público. En la Asociación Española de Fundaciones, en el 2007... en la prehistoria, al público le interesa, hecha por la consultora Sigma II, que nos da una garantía de tema de estadística, ocupa el tema de museos, les interesa que las fundaciones se interesen en sexto lugar, que es el tema de investigación, científico, sanitario, y luego dedíquense ustedes al arte, pero primero dedíquense, y en cambio, porque a mí no me gusta terminar con temas. Y, en cambio, la Cucha de Guipúzcoa preguntó, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, pues, San Sebastián fue el centro donde iban los reyes a veranear. Ahí iban muchos fotógrafos, cerca de Francia, había muchos. Han pedido y tienen ya registrada y abierto, en donde anda antiguamente la tabacalera de San Sebastián, 500.000 fotos. Le pides al público y el público te da. Y te da información. Y no digo lo que tienen guardado, que lo están clasificando. Ahora mismo he puesto a disposición ya 500.000 elementos. Digo elementos porque hay algunos soportes de cristal y demás. De familiares, que sus padres habían tenido una casa de fotografía. Por lo tanto, yo creo que esas son también reflexiones que debemos de tener en cuenta. Con todo el tema de normativas, tenemos que ver que todo el tema financiero tienes que se ajustan las cuentas, porque son mucho más exigentes ya la normativa del Basilea III. Por lo tanto, las exigencias de los propios mutualistas, que te pueden decir que por qué se está invirtiendo en eso. Y luego hay un tema que cada vez llama más la atención, que todas las memorias son más de tema de marketing, todo lo bueno que hemos hecho, y pocos datos, pocas cifras, poco análisis. Poco análisis. Antes tenías mucho más análisis para poderlo hacer. Y yo ya para terminar, si alguno de vosotros habéis estado apuntando las obras que hemos estado exponiendo y tal, veréis que hemos quedado registradas en esta presentación más de 50.000 obras de arte en el sistema financiero. Y más de 500.000 elementos de fotografía, bastante más de 500.000 elementos de fotografías. Y yo esta, la tesis, yo la dediqué a una persona que fue el iniciador en el tema de arte, que es Juan Lladó. Juan Lladó fue quien dirigió el Banco Urquijo cuando estaba bien,
fue quien creó el Banco Urquijo a los 23 años. A los 23 años era doctor en Derecho y ganó la plaza de letrado de las Cortes a los 23 años. En el año 31, cuando se hace la Constitución, él participa como funcionario público en la redacción. Como funcionario público, siempre se le ha dicho que si estaba con el partido de Azaña, él en ese momento era totalmente neutro en ese sentido, pero participó en la redacción como letrado, dando asesoramiento a los distintos partidos, lo cual le acarreó una serie de problemas. Luego, lógicamente, se queda en Madrid, en la guerra, dirigiendo el Banco Urquijo. Hasta el finalizar la guerra, en Barcelona, él no pasa la frontera, no se exilia, es detenido 12 años de cárcel, al año sale y el Marqués de Urquijo le pone como director general, lo cual siempre ha habido una gran tirantez entre gobiernos de aquella época con el Banco Urquijo. Y pese a eso, a su gran capacidad, que tenía esa visión de industrializar España y todas esas cosas, siguió. En el año 47, te crea el centro de estudios de todos los bancos y demás, y dentro del centro de estudios, dentro del departamento siempre de análisis de datos, te crea el centro de estudios. Y un centro de estudios que funciona a semejanza de las fundaciones, pero que no sean fundaciones, y donde protege a todos los intelectuales que están volviendo, y entre ellos a Ortega y Gasset y demás. Una persona peculiar que unió su gran sentido empresarial, su gran sentido financiero, con el arte, la cultura, y como una persona le denominó, dice, toda una personalidad. Pues nada más, muchísimas gracias. Vamos a tener un descanso de 10 minutos y continuamos con Luis Trigo. Gracias.